Buenas noches, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un nuevo día más al canal. ¿Cómo ha ido eso? ¿Ya habéis cenado o qué? Segundo que me pongo el chat, que no lo veía. Tanto tiempo sin verte, ¿qué pasa? Venido echándote menos, pues aquí estamos, aquí estamos. Vamos ahora para foras. Mucho poli, ¿eh? Por merendar, es medio temprano para cenar. Bueno, aquí en España ya era la cena. Bueno, ya es la cena. Vale, estoy acabando de subir vídeos a YouTube. Sí, estaba... Bueno, sí, he leído por encima. Tengo pendiente de revisar una cosa, ¿eh? ¿Le llamaron para hablar? No, todavía no. Sigo pendiente. A ver un segundo. S2 sube. El 21 fue el episodio 127. Es que al principio fue LOL. Vale. Vamos a recortar la parte del LOL un segundo. Vale, este es el 127. Voy. Sí, lo sé, es que está perdido por ahí. Ah, vale, no, vale, le has dicho a Sir. Y el 129. Vale, recorto lo de Fortnite. Episodio 129. Destacar. Hasta el final. Vale, pues 127, 129 localizado. Listo. Os comparto ya la pantalla. O sea, bueno, os pongo ya la pantalla. Oye, ¿me queda al final antes con este outfit? Sí, yo creo que sí. Hola, Roncer, ¿cómo estamos? Es que me sonaba que me había despedido antes con otro outfit, pero no, sí que ha sido este. Hostia, no escuchéis el juego, listo, ya está. Siempre se me olvida. Vale, pues vamos a comisaría, vamos a entrar de servicio. Por cierto, chicos. Cenando, tío, se me ha ocurrido una... Una forma de pedir matrimonio tremenda. Pero necesito ser oficial primero para tener más confianza. Lo siento, José Luis. Solo saludo a gente que se suscribe, tío. Si sueltas 100 bits, te saludo, ¿vale? Ya sé lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que crees, Lolo?
No me saludará. Se acabó colocando. Hola, Skrede, sí, a ti sí tienes A los una sujetos espada. en código 9. Y le coloqué yo a uno en código 9. Hola, Y buenas. me doy cuenta de que Muy hoy, buenas. al realizar el 95, uno de los que estaba en el 95 era un sujeto que estaba en código 9 y que anteriormente al 487 le habían procesado. Le habían, bueno, le habían detenido, pero no le habían colocado los artículos. Se tiene la nota, pero no los artículos. No tengo ni bits, qué triste. Pues no hay saludo, lo siento. Perdone, perdone. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Pues Todo mira, que es bien. que ya le dije a dos compañeros suyos que vinieran acá para renovarme la ID y eso, ¿Y qué estoy le al plazo dijeron? con ellos. Que ahora venían, pero es que Ah, me lo vale, dijo una ahora vengo, chica. ¿eh? Joder. No, es broma. Deme un minuto que me pongo en secretaría y que es que Listo, no me cambié listo. del todo, pero me pongo y la atiendo yo, ¿ok? Sin prisa, hombre, mientras vuelva yo feliz. Yo vuelvo, no se preocupe, 2 minutos, ¿vale? Gracias. Sin Listo. prisa, hombre. Sound resumed. Channel switched. Muy buenas. Muy buenas, Flores. Gracias. Delincuente. Joaquín Esa es, 87 se ha esa es. suscrito al canal por 10 meses. Me voy. Muchas gracias, Joaquín, por esos 10 ¿Sabes? meses. ¿Ves? Así, yo te saludo, tío. Gracias, Condón. Joaquín. ¿Qué cosa tan rara ha canjeado este chico, ¿no? De Llévese 7.000 un puntos. No cuchillo, sé, anda, no me llévese un suena esa, cuchillo. eso que es. ¿Un cuchillo para qué? ¿Me meto un badula aquí? Oye, no, llévese un cuchillo por si ¿Cómo? acaso. Entonces, pues se lleva la pistola, Cafor. El que, mire el que. ¿El qué? Uf, igual debería ponerme en Yo tengo clase la ahora. flores, ¿cómo tal? ¿Qué tal le va? Todo bien, ¿usted qué tal? Bien, bien, no me quejo. El sábado tengo el paisano de nuevo. Ay, ay, dele caña. Sí. Ahora voy a ver si hago una idea, que hay uno en secretaría esperando, el pobre. Así que lo voy a atender. Y luego ya me asigno. Bien, bien. Bien, eso la... ¿Qué es? ¿Se ha ido? Secretaria para 10.00. Código 1 por mi parte a una creación de ID en comisaría de Mission Row. Copia, secretaria. Muchas gracias por ocuparse del mismo. Muy buenas, ahora sí, señor. Ah, listo, listo. ¿Tiene su pasaporte o algo? Sí, traje el pasaporte. Ok, pues déjemelo, por favor. Hola, José Luis, venga, te voy a saludar, anda. Eso, no es broma. Ahí tiene. Vale. Muy feo que me preguntes qué pienso y me ignores nada en él. No, no, a ver, el que quiera decir lo que crea que puede ser, que lo diga. O sea, yo no voy a decir ni sí ni no, ni me voy a reír ni nada. O sea, ¿quién sabe? Vale, déjeme un segundo. ¿Tiene algún problema en que diga su nombre? No, menos. Ok, señor Emilio, pues un momento que le intento localizar, ¿ok? Esto. Vale, si sí, vino recientemente, ¿no? Por lo que veo. Y recién llegué hoy, pues mira, qué Perfecto. casualidad. Sí, ya ves que dejaron todo medio listo en el aeropuerto y demás. Así que únicamente tendremos que validar aquí el pasaporte y demás y le daré el ID, ¿ok? Ah, listo, listo. Es que Perfecto. ya le digo, vino una compañía pelirroja y me preguntó qué necesita tal cual. Le digo, pues para renovar papeleo tal y cual. Y se fue y se va, ahora vuelvo. Pues no volvió. Ya. Luego vino un chico, le dije lo mismo y dijo, sí, Ahora ahora vuelvo. vuelvo. Y no volvió. Ya llegó usted y digo, esto no se me escapa. Vale, no se preocupe, no pasa nada. Ah, listo. Vale, pues deme un segundo, voy a introducir sus datos acá. ¿Qué pasó, User left chicharro? your channel. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Pues todo bien. Alegro mi.
Vale, señor, pase por este lado. Voy para allá. Ok, me pone su dedo índice derecho primero, por favor. Perfecto, lo va girando lentamente. Ok. Pasamos ahora al dedo índice izquierdo. Perfecto, vamos girando de nuevo lentamente hasta que lo detecte y... Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Pues deme un segundo que ha valido un par de cosas aquí. Y ahora procedemos a hacer la foto, ¿de acuerdo? Listo. Listo, deme un segundo que salgo. Dale. Pero eso de colores, ¿qué es? Vale, necesito que se ponga acá en esta bandera, ¿ok? En esta bandera. Vale. En la bandera de aquí, eso es. Vale, perfecto. Necesito que se retire la bandana de la cabeza, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Si se pone un poco más hacia esta pared del escudo también, los santos, ahí. A ver, perfecto. Perdone. A ver, ahí está. Perfecto, muy bien. Estamos, a ver. Pues deme un segundo. Bueno. Vale. Nada, se va a salir perfecto, ya verá. Si se puede quitar el piti de... Sí, sí, yo también. Que lo acabo de ver. ¡Qué guapo sale! Adelante, aquí mando 00. Solidito 6 a 2 por parte de Mary por un 10-14 de 320. Copia de Sam, 11-10, Mary 25, TAC 01 para ese 254 Victor 10-14. Vale, vamos a sacarla así. Pues ahí estamos, ahí. Vamos a sacarla un poco lateral. A ver. No está mal, ¿no? Listo, perfecto. Pues ahí estamos. Deme un segundo que paso los datos. Dile. Es que los parches no se pueden quitar, ¿no? ¿Usted dónde es, agente? Yo de México. Ah, buena onda, entonces. Sí, sí. Me alegro que haya gente de México por acá, por la policía. ¿Usted dónde es? De México. Ah, bien, bien, bien. De Monterrey, exactamente. Ah, yo de Delicias. Buen lugar, la verdad. Sí, sí. Vale, pues déjeme un segundo que voy a imprimir el certificado y le voy a traer también el ID ya impreso. Dele. Vale, pues ya vengo. Ahora vengo. No me... voy a cogerme así como 10 IDs, tío. Y me los voy a guardar en el armario. ¿Por qué hace clase A? Muy buenas. Pues buenas. ¿Por clase A? Sí. Solamente reglamentaria, ¿no, Angel? No, no, me las guardo ahora. Y aparte de los IDs, igual me cojo unos menús también para la taquilla más. 12 para 10, mando 00. Adelante, 12, aquí mando 00. Necesitaría un 6 Adam para el último código 1. Copiado 12 y 13, TAC 02 para ese 6 Adam. Identificación de... ¿Qué coño, 20? Copiado, manténgase por la zona y si creen que necesitan 6 Adam, acuden a TAC 02. Copiado, mando. Traía ella, pero ya no me lo está, ya no me quiere. Armario personal, armario. Guardar objetos, 20 IDs. Hostia, pues tenía una suave, era un top. Ah, sí. Un top. Oye, la jefa al final nunca me habló. Salga, salga. Voy. Gracias. Bueno, al final nunca nadie me habló.
Hola, Peli. Hola, gente. Sí, sí, ya está todo. Me estaba aquí haciendo los papeles. No, no, no. Sí, el policía que ya está programando ahí toda la información y eso. Ah, vale, perfecto. Sí, está con el ID, compañero. Muy bien, Flores. Así perfecto. Me gusta. Ahí estamos. Sí, sí. ¿Usted se lo pedía antes, no? ¿Y se fue? ¿Se lo ha pedido ahí antes? Espera. Bueno. Ignore. ¿Qué tal, Fox? Que hacía tiempo que no la había. Pues bien. Vale, señor. Estábamos días malita. Pero esa fue la que me entendió, ¿eh? Pues mira, es que no podía. Dio largas. Trabajo, ¿eh? No le gusta su trabajo. ¿En serio? Sí, sí. Ahora sé como que no me conoce. Vale, fírmeme estos dos certificados con el bolígrafo de la mesa, por favor. Y uno se lo queda a usted y el otro me lo quedo yo, ¿vale? Esa es la tipa que no le hizo caso. ¡Hola, hola! Y también le doy por otra parte su ID ya con su nombre y todo ajustado, ¿ok? Son 12 para 10, mando 0-0. Adelante, 12, aquí mando 0-0. Exactamente, perfecto. Si fueron le quedé 98, el código 1, código 4, Adam. Pues deme un segundo. Cuidado, muy bien, trabajados, señores implicados. Válido. Uh-huh. Mission Row. Vale. Pues todo listo por mi parte, señor. Pues un honor, señor. Igualmente, que tenga un gran día y pues que le vaya muy bien en Los Santos. Feliz igualmente. Estancia. Gracias. Hasta venga. Luego. ¿Cómo? Nos vemos, poli. No, asuntos internos, nada. Algún día me voy a quedar puramente en comisaría. Usted vea, si el cuando primero. Nos ven aparecer por los 320 se van a pensar que les vamos a robar. Soy una negra que va de negro. Buenos era outfits. Una gorrita. Sí, la verdad que sí. Buenas, Flores. Muy buenas. Nah, así no les pillan, ya verán. Nah. Bueno, que vaya en el servicio. ¿Una gorra también? Venga, Flores. Sí, Flores. Hombre, una gorra, sí. Channel switched. Sound resumed. Asignación para 10, mando 00. Adelante, asignación aquí, mando 00. Vete, Flores, a la espera de asignación por su parte. Buenas, buenas noches. Flores. Muy buenas noches. Asignación 10 a 12, Flores, buen servicio. Copiado, buen servicio. Channel switched. Muy buenas, King. Muy buenas, Flores, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Pues todo correcto, la verdad. ¿Usted qué tal? ¿Todo bien, pues no? Todo bien, sí. Me voy a por usted. De acuerdo. ¿Qué le queda a usted ya para ascender? ¿Poco ya, ¿no? Tengo el sábado del paisano de nuevo. Ah, bien, bien, bien. Pues mucha suerte, Flores. Pues sí, a ver, la verdad que tuve bastantes detalles tontos, así que nada, habrá que corregirlos y listo. Bien, bien, bien. De ese día no voy. Bueno, que sepáis que no voy a conducir el coche, ¿eh? Sí. Bueno, igual debería haber pedido. Es que no veo instructores tampoco. Están en un tact 8, creo. ¿Llevas radio con qué? Stacks. Pues si quiere llevo radio, no tengo problema. Está bueno, Femo. Oh, es va, el Dodge, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasa nada. No, o sea, es que dudas tampoco tengo, entonces bueno. Pues retiramos ocupado e informo a él esto. Esto. A la verga, que no me asigné, por eso no se envía. ¿Y usted qué tal, King? ¿Cómo le va? Bien, bien, tranquilito el patrullaje por el momento. A ver si se queda tranquilita la noche. Lo dudo, pues pero sí. Bueno. Nada, yo estuve a la tarde y la verdad que fue dentro de lo que cabe movida luego ya por el final de la tarde. Sí, hubo un par de dos aquí. ¡Epa! Pero bueno, madre mía. Caballero. Informo el D6.
Brilleme ahí la motocicleta a la derecha, por favor. Ocupado. No hay Mary disponible, no, ¿no? No, ni una. Igualmente no creo que tal. Por esto, todo suyo. Listo. Conductor, retire las llaves del contacto y tírelas al suelo, por favor. Ah, no creo que sea fuga porque sí se paró. Claro. Opa. Muy buenas noches, señor. ¿Cómo estamos? Buenas noches, todo bien. Ok, ¿me permite su ID, por favor? No sé si sabe el motivo de su parada. Sí, que iba sin casco, hecha y un giro. Toma. Correcto, sí. Listo. Pues deme un segundico, ¿ok? Perfecto. Justo a ti mucho pisar, ¿no? A la moto. Hostia, que no le he revisado esto. No entiendo. ¿Tenía prisa? No, la verdad que no. ¿Sí? Ah. Bueno, es que si me ha roleado el esto. Pero es que no tiene el ítem, creo, literalmente. ¿Cómo se llama el sujeto? Liam Maddock. No tiene antecedentes ni nada. Voy a dejarle una nota para el casco. Dale, caña. Radio mando 00. Adelante, asignación, aquí mando 00. Cadete Gasel, espera de asignación, preferiblemente a 10 a 15. Adelante, asignación 10 a 15, buen servicio, Gasel. Listo. Vale, señor. Dime. Le informo, se le va a quedar en un aviso que va a quedar pues constancia de ello, ¿ok? Perfecto. Así que lo primero, recuerde el casco, recuerde también la velocidad en la ciudad y en vías urbanas e interurbanas, etcétera. Y por otra parte, recuerde también los giros indebidos, ¿ok? Que al final, usted por hacer un giro indebido, piense que cualquier camión o lo que sea le pueden estampar y aquí su chasis es usted en una moto, ¿ok? Vale, perdone, agente. No se va a repetir. Pues listo, acá tiene su ID, las llaves le da mi compañero y todo listo, ¿vale? Pues muchas gracias. Venga, listo, que tenga un lindo día. Hasta luego. A ver, no tiene sentido, pero es que si me ha roleado que me da el ID, no voy a forzarle yo el rol de no. ¿Sabes? ¿Me explico? Por esto. Perfecto. Pues informa el 1098 por interna. Vale, tenemos George. La jefa es. Sí. Miller. Sí, le vi yo antes a la jefa con un top negro, como dicen, y demás. Miller con sudadera gris, pantalones grises y zapatos negros, vale. Vale, si es una sudadera gris de estas que tiene como una capucha súper cerrada. Vale. Estilo condón. Sí, lo hacen mucho, ¿eh? O sea, sin ID en principio no deberían rolearlo por el hecho de que aquí si no tienes el ítem, no tienes el ID, ¿sabes? Creo. O sea, porque si no, o sea, yo debería poder desde aquí revisar documento de identidad. Y si no puedo, o uno, o está bu. Dígame. Se ve fuerte Valpaisano del sábado. La verdad que mucho mejor que hace dos semanas. Un
mucho ánimo, suerte, macho, que... Pues sí. Aunque está también le digo... Y Gasa y una chica, creo. Uh-huh. Aunque ya le digo también que yo creo que a mí, a lo tonto, también igual me evaluaron diferente que a otros, ¿eh? Puede ser que tenía el capitán, ¿no? De... No, bueno, Fox, pero Fox fue instruido en su momento por el capitán. Entonces son de la... del mismo estilo, vaya. Claro, entiendo, entiendo. Porque yo estoy viendo otros cadetes que realmente están teniendo fallos que yo tuve en el paisano y los tienen casi siempre, ¿sabes? Ya. Pero bueno. Ya, ya sabes, depende del instructor. Por eso, sí, igual un instructor no toma un detalle de... Es que no dijo el código 4 Adam, pero el otro dice, ah, no, es que aquí va un código 4 Adam. Pues bueno. Porque algún detalle en verdad fue de ese estilo. Sí, bueno, pues... Yo, si tuviera que hacer el de esto por un código 4 Adam, no... No se lo suspendo al paisano. No, pero ya te lo anotan, ¿sabes? Y luego claro, si es un claro, código 4 Adam y tal y no sé qué, pues igual uno te lo pasa por alto y dice, bueno, a ver, lo dijo bien en todo el comunicado, solo le faltó eso, pero va, o sea, está bien. Claro, claro. Pero bueno. No, hombre, esta es la tuya, Flore. Espero sábado, que sí. El sábado haciendas. Nah, es que a la otra también fui muy verde, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque no tuve mucho tiempo, entonces... Lo que hablamos en su momento en comisaría cuando, claro. cuando coincidimos. Pues eso. ¿Qué coño? Hostia. Eso es un. Es un niño. Adelante, once, aquí mando 0-0. Unidad proveniente de Tactor 1. Ah, no, no es un niño, coño. 54 Víctor del código 10-320. Muy buenas, señor, ¿qué tal? Código 5 del TAC. Yo me encargo de un. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo le va todo? La unidad del TAC también se encargo de otro. Bien, bien, bien. Copia, muy buen trabajo, las unidades implicadas. Señor. ¿Qué? ¿Sabe usted que en motocicleta debe llevar el casco? ¿Me lo compras tú? ¿Cómo que si se lo compro yo? ¿Si me lo compras tú? Pues, ¿no se compra usted la moto? ¿Qué? Pues para usar la moto entonces debe usar un casco, señor. Pero no me gusta. Ya, pero es que es... Ya, pero señor, es que el casco es obligatorio. Entonces, por favor, póngase un casco, o sea, vaya a comprar uno, porque si no es que le tendremos que multar, ¿ok? Y no podrá conducir la moto. Vale. ¿Vale? Vale. Venga, listo, señor. Pues que tenga un buen día. Madre mía. Parecía un niño. La moto es más grande que él. Tal cual. Es que... Bueno, no es el primer chico así bajito que veo, ¿eh? No, yo también vi a varios. He visto un grupo de enanos. De hecho, el otro día se juntaron un par y la empezaron a liar. ¿Sí o qué? Sí. Pero bueno. Yo creo que están algo malitos de la cabeza, también te digo. Ya, bueno, la edad, ¿no? Y eso. Sí, claro, claro. Y el vanilo, qué guapo, ¿no? Está muy chill, ¿eh? No hay ni un 320 ni nada. No, no digas eso, que se lía. Ya. Tendría mal algo de acción. Nah, a ver, algo pasará ahora después, ya verá. Sí, está claro. Es pura estadística, lo tengo calculado. Si es que encima, cuando no pasa nada, no pasa nada. Pero luego, cuando empieza a pasar, ya viene lo gordo. Sí, te pueden saltar 3 o 4 487 seguidos o varias 488. Nada, no, sí, si a la tarde literal. Salta munición, salta otra munición, toma. Voy a ver. ¿Eres maya suficiente? Sí, al final sí. Listo. Adelante, si no es en 10, son 29 y que tengo muy buen servicio. ¿Y usted por dónde le gusta patrullar, Flores? Pues la verdad que por todos los lados. Y ya me suelo mover luego dependiendo. Porque sobre todo, como suele haber mucho 320, pues me muevo mucho por 320 también. Vale. Ya voy haciendo un poco de ping-pong muchas veces. Depende de dónde haya avisos. Vale. Perfecto. Eso patrulla por barrios bajos, industrias, de vez en cuando gimnasio. La zona alta no la toco mucho, como mucho salta un 320 de vez en cuando por ahí. Así que. Sí. Un poco.
Al final ya son gustos. Está claro, está claro. Ojo, el capitán entrando. Ah, no, está en secretaría. Su paisano le tocó un paisano, en plan, un día duro o fue tranquilito. No, tampoco fue muy duro realmente. O sea, había avisos diferentes, hubo luego un rato de chill. Y a ver, en 2 horas o así pude acabar todo lo que me pedían. ¿Usted cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo usted? Lo que le iba a comentar, nada, estuve 2 horas y pico. Ajá. Pero nada, por el estilo, ¿eh? Sí, estuve por ahí y el último rato realmente estábamos sin aviso, pero me pidió a ver si hacía un 16, 16, ¿no? Creo que fue, eso claro. Es. Y, pero sin más rutinario, o sea, tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, para tampoco, ver cómo... Es que tampoco veíamos a nadie realmente para pararle por algo. Claro, claro. Tuve de todo. Tuve más en el simulacro que en el paisano. En el simulacro tuve 487. Tuve, no sé, 2 o 3, 4, 8, 8. Un 215, creo, me acuerdo. Nada, fue una locura. Mi simulacro. Yo el simulacro lo hice fatal, la verdad. ¿Eh? Sí. ¿Qué falló mayoritariamente? En el simulacro, en todo, literalmente. Está súper nervioso y encima con el capitán, ¿sabes? Ah, hombre, impone. Yo no patrullé nunca con él, pero impone. O sea. A ver, él es majo, pero ya el hecho de su cargo y que sabes un poco cómo es también, pues te impone. Claro. Yo creo que por eso realmente me hacen el paisano con Fox, para que no me imponga tanto lo que sea. Ya, tal cual. Aunque es muy de su estilo, pero bueno. Lo importante realmente es ir tranquilo, pensar que, mira, lo único que tienes que hacer es radio y conducir. Y ya el resto es lo mismo de siempre. Y si te tienes que pegar 10 minutos para mirar algo correcto. Claro, sí, miras, adelante. ¿Sabes? Lo haces, ¿sabes? Vamos a ver el 320 de aquí. Uno que salta. Pues sí, vamos a ver. Total, tampoco hay unidad por ahí. No, por eso. Y nadie está yendo en principio. Eso que es en mitad del gimnasio, ¿no? A ver. A ver. Es como en la parte... ¿La grada? O más hacia la playa, sí, por las... No, más de las gradas yo creo, ¿eh? Por detrás de las gradas. Es que no veo ahora, tío. Echo de menos el satélite, ¿eh? Es ahí en la arena, esa. Voy a bajarse a pie y lo miramos a ver qué hay. Si quiere, adelante. Vamos a echar un vistazo por aquí. Justo aquí, yo creo, por esta zona realmente. Sí, tampoco veo a alguien así sospechoso. No, gente haciendo gimnasio y. Tampoco hay nada. Vámonos. Ahí listo. ¿A ver, te hace conducir ahora? Dele adelante si quiere. Listo, vamos a hacer un cambio ahí. Lo de las gafas es para ver por detrás, nene. Es un truco. ¿Qué pasa, Gonza? Si no me gusta el Dodge, voy a cambiarlo, ¿eh? No, no tengo problema. A ver, no lo conducí mucho, realmente. Lo único que tiene malo esto es en las curvas, ya se dará cuenta. Y sobre todo los baches. Voy a con cuidado con los baches. Ajá, ok. Lo demás va muy fino. Bueno, así lo pruebo. Si tuviera que hacer un ranking de mejores coches... Si no en cuanto a
cuál sea mejor y nada. En plan, para mi gusto es el Victoria, el Dodge y el Explorer. ¿El Victoria? Sí, sí, sí. El Victoria va muy bien, ¿eh? A mí no me gusta, ¿eh? ¿No? No, o sea, me gusta su forma y todo, pero la conducción es un poco uff, ¿eh? A mí... Tienes que frenar mucho y todo eso para girar y todo también. Pues yo no freno, ¿eh? Con el Victoria, en plan... Por eso digo, es que tiene un giro, para mí, de lo que más destaca el Victoria es eso, en punta y curva, sobre todo. Pues mi top 1 para mí, la verdad, que sería el Explorer. Sí, hombre, ya, el Explorer es... Es que al final te sirve para todo también. Claro, claro. Y también sirve para ir mandando 0-0. Adelante, y también tiene aquí te mando 0-0. Informarle que respondemos al código 37 del Sultán. Copia, por el de 97, si tiene visión del mismo. Oiga, King. Dígame, Flores. ¿Usted cómo hace los 97 a los códigos 37, por ejemplo? ¿Los 97 a los códigos 37? Sí. En plan, salta el código 1 y... Claro, o sea, y usted avisa de que va y Mando le dice que haga el 97 cuando llegue. Interna yo. ¿Interna? ¿Pero usted se para ya justo cuando llega, literal, y luego busca el carro? No, ¿o directamente no, busca no. el carro y luego hago, dice como 97? Yo, sinceramente, como lo hago yo, ¿eh? Como me han enseñado código, sí, sí. Por la zona breve, informa por interna. Uh-huh. Ya que no es como tal prioritario y tal, pues... Ya. Pero hágalo como te dice el instructor, ¿eh? En verdad. Sí, que tengo que preguntarle que bien a ver cómo claro, sería porque... a Fox, así que a ver si lo pillo mañana o así. ¿Cómo me lo va a evaluar él sobre todo, no? Claro, es claro. Importante. Yo lo digo por eso, porque cada uno te lo va a decir de una manera de cómo lo hace y siempre, sí, siempre sí, como sí. que el instructor. Entonces... Es que ahora me surgió esa duda sobre todo y porque, claro, lo estoy viendo últimamente y digo, claro, es que es 97, sí, ¿qué hago? O sea, voy a toda hostia un aviso de un robo de carro... me paro, escribo el 97 y luego sigo. A ver, si voy con un compañero de puta madre. Claro, claro. A pero ver, si voy solo, informaré también... luego si es el 1098. Claro, exacto. A ver, es que a mí muy pocas veces me han mandado a informar del 97. Me han dicho copiado tal. Claro. Si tiene visual, informe. Es lo único, ¿sabes? Pero uh-huh. si no hay mucha malla, incluso si te quieres ahorrar eso y tal, pues abusas en la radio y ya está. Sí. MR26 para Diamond 00. Adelante, MR26 aquí, Diamond 00. Pero copiaron nuestros 6 AM para el 16. Firmar a. Bajen a Taxer 1 ya y junto a 10 AM 15 para 6-6. Copiado, gracias. Mandaron a 15. Por parte de 15. ¿Cómo? Bueno, pues 5 o 6 personas vestidas negras con bandana naranja con mochila están grafiteando las paredes de mi casa. ¿Quieres que respondamos eso? Estamos algo lejos. A ver si... Bueno, ya, sí. 2,13, ¿no? Sí. Dice 1029 respondiendo al código 1 de los grafites. Copiado, toma informe 97 y 6 tan 6. Por ejemplo, War siempre que está en mando, siempre quiere que informe de los 97. Ya veo. Es que yo lo veo un poco eso relativo a la situación. O sea, por ejemplo, lo de los grafitis y... O no, por ejemplo, una pelea o disturbios. Si llego a los disturbios y obviamente la cosa está medio tranquila y me paro a hablar con ellos y tal, pues informo de, oye, que estoy aquí. Claro, claro, obvio. Pero un código 37, por ejemplo, pues es que el 97 yo lo veo complicado. O sea, directamente iría a la zona, miraría... Adelante, y luego, pues el 98. Informarle que claro, es que. De 4 Víctor, una bicicleta. Solicitaremos un 6 AM por parte de Meri. Fua. Copia 10 Tom 29 y 10 Meri 25, tax 02 para ese 254 Víctor. A ver, yo también, sinceramente, pienso que muchos comunicados ni se deberían de decir, ¿eh? En plan, ya. Yo no sé. Muchas como cosas que... el tema de código 1 al 320 y todo eso también, que claro. En el paisano sí, pero ahora no. O sea, todo el mundo me lo dice que al final. Es que también el manual de procedimientos se tendría que. Como no me sale adaptar claro. a lo que pase en el día a día, claro, o sea, claro, si tú planteas una cosa de una manera como un procedimiento, pero luego realmente en la práctica se ve que es inútil o no es necesario, pues joder, quítalo de obligatorio, ¿no? Claro, porque claro. Me vas a evaluar de algo que luego no voy a usar. Está claro. Entonces, pues eso.
Por ejemplo, 1.97 a los 488, eso, sí, 97 y bajamos frecuencia. Okay, uh-huh. Sí, eso sí, porque claro, ahí estás y no estás con la cosa de me tengo que mover mucho, lo que sea, o sea, llegas, claro, te paras y ya está. Es más, en una cosa de esas fallé yo en el paisano. ¿De informar 97? Sí, porque como directamente me dijo, mando, acude a la frecuencia de Liquor Store One, creo que fue, como 6 ADA. Pues dije, vale, copiado, y me bajé. Ya. Y, o sea, a ver, si me dices que acuda ya como 6 ADA, pues ya das por hecho de que estoy como 6 ADA, ¿no? Pero claro, luego baja la frecuencia y dijo, oye, que no informasteis el 97, que pensé que había perdido una unidad, no sé qué. Y me quedé como, joder, a ver, si te dije que sí al 6 Adam que iba, pues joder. Claro, claro, yo también lo veo así. Es que hay veces que algunos que mando, pues... Por eso. No se aclaran. Pero tú, si te doy el consejo, aunque mando te diga baja frecuencia, tú bajas... O sea, cuando llegues, 97, listo, ¿sabes? Porque luego sí. El instructor te dirá, oye, pues mira, no hay forma del 97, aunque mando se lo haya dicho, ¿sabes? Claro, no, si no, si me dice que baja frecuencia, lo que tengo que tener en cuenta ahora es el hecho de pedir la información, si eso, de dónde es el Liquor Store, o sea, si, por si no sé cuál es. Claro. Y ir, y cuando llegue, literal, pues radio interna, informarlo. Exacto. Y diré que me mantengo en frecuencia también, o lo que sea. O a malas, bajo, pregunto dónde es, subo, y luego vuelvo a bajar. Claro. Creo que es el sargento, según. ¿Es el sargento? Creo que sí, espera, 38. 38 ESU 288. Sí. Buena sargento. Matrícula, la verdad. La vaya foto que me lleva el sargento. ¿Sí o no? Sí. Santiago Martínez, por si la quieres ver. A ver. Nah, no, eso era verdad. Sí, sí. Privilegio de sargento, imagino, no sé. Sí, sí, no creo que le digan nada por esa foto. Claro, claro. Póngasela usted, ya verá lo que le dice. Ya ves. Y es 22. Ya ves, y para el despacho. Oye, ¿y tienes pensado alguna división que diga, mira, me llama la atención esto? La C me adelante, interesa bastante. A ver si puede enviar un 6 a TAC 02. Ojo. Copiado, 10 ando, se acuda TAC 02 como 6 ando. Copiado, mando. 10-20. Bueno, chicos. Bueno, creo que está que erróneo. Lin 6 Circus. ¿Dónde está Lin 6 Circus? La de la que es en Hal. Ah, listo. De camino, código 11. Sujeto en BMX, haciendo grafitis. Creo que tengo otro sujeto aquí. Pues va guay, el coche. Se ha dado la fuga. Tope de camino. Vamos en unidad, nosotros. ¿Nos habemos a Mary o mantenemos patrulla? Creo que lo tienen, ¿no? ¿O no? Patrulla. Si es para Galicia, 1095, ha dicho el jefe. Ah, listo. Y espérese porque aquí hay más sujetos y a lo mejor se llevan unos cuantos más. Copiado. Ay, buenas. Otra vez tú. ¿Pero yo de qué, tío? Pero... Hostia, no pensaba que era George. ¿Pero qué pasa? Pensaba no que sé. Era George. Va a pasar, pero no sé. ¿Sabes que eso es un delito? ¿Grafitear un delito? Claro. Al menos en la vía pública. Es suyo el... Pero si he pintado un cartel, tío. Pero es suyo. Al lado de mi casa, además. Es suyo el cartel. No, pero es de... Un Padula que hay cerca. Entiendo. ¿Cómo se llama usted? Drake. Es verdad. ¿Estaba solo? No, no, hay más sujetos por la zona. Vale. Todo tipo que vea bandana en la granja BMX lo paga. Vale. Hágale limpiar los grafitis. Que igual es más. Igual le molesta más.
que no la muerta. El de la capucha, como pase por aquí. Conmigo, ¿de acuerdo? Perfecto. No me toques los cojones, que no voy a limpiar una mierda. Mira, es sencillo. O te vienes a comisaría con una multa y te vas a comer un poco de condena de cárcel o me limpias los grafitis. ¿Qué prefieres? Seguro que te sienta bien hasta frotar una esponjita hacia la pared. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, ¿qué decides? Un poquito el mío. Bien, ¿dónde has grafiteado? Pues, por el norte. Sí. ¿Cómo que por el norte? Te ruego, compañeros, ¿dónde ha grafiteado el chico este? Acompáñenme. Vamos a hacérselo borrar. Listo. Lo estoy haciendo por el norte. Venga a hacer el coche. Sí, para el norte de mis cojones. Acompáñenme, súbale y acompáñenme. Sí, sí, ahí va. Que no, no voy a borrar una mierda, ¿eh? Bueno, pues se viene usted a comisaría. Lo que usted prefiera. ¿Una multa y calabozo o borrarme ahí el graffiti ese? Y luego, aparte de la multa, piense que si la persona le quiere denunciar de la propiedad, pues es en este callejón de aquí. Ya tendrá que pagar las cosas. No sé dónde exactamente, de la tienda de ropa, el cartel está grafiteado, por si se le quiere hacer subir y que lo borre, que también lo he visto. Supongo que por aquí, por esta zona. No sé, han salido todos corriendo por aquí, no sé. Listo, yo vengo a la tienda de ropa, si no. Ya lo he visto. Hay un grafiti ahí bastante grande, naranja. A ver, señor Drey, ¿dónde ha grafiteado? ¿Por qué zona? Si es que la cosa es que yo iba con la pista, yo no he grafiteado. ¿Vale? No he grafiteado. Copy. Estaba muy en servicio, señor, muy buen trabajo. Buen servicio. Era por aquí a la izquierda, igual. ¿Cuánto es la multa? A ver. No, no. Aquí no es cuánto, sino. ¿Qué prefieres? ¿Eso o...? Pues no me vas a meter en la cárcel por grafitear, ¿sabes? Porque no me da ni a la fuga, tío. No me da ni a la fuga. Me he parado tranquilamente. Eso va a 12. Uy, perdón. Bien, es sencillo, Drake. ¿Dónde ha grafiteado, macho? No lo pongas más difícil. Vamos a ver. Anda, mira, el cartelito ese, ¿no? ¿Cuál es? Anda, ya lo veo. Ese es el que decían los compis. Ese ha sido tú, ¿no? No, ese no soy yo. ¿Cuál ha sido tú? A ver. Ninguno, te lo estoy diciendo, tío. Bueno, pues limpias uno y ya está. Uno claro. Por otro. El cartel mismo. Me puedo limpio ese de atrás. Aquí no se ve este. Hostia, es verdad que aquí hay otro. No, pero ese no voy a llegar. ¿Pero cómo coño se sube hasta ahí? ¿Dónde? Aquí, en este cartel de la joyería. ¿Lo ves aquí a la derecha? Me caen bien los de la joyería. ¿Cómo se cae? O sea, ¿cómo se sube ahí? Ah, claro, por el... Oh, he puesto un camión. Ah, has puesto un camión. Sí, qué pena que no tengáis. O sea, ¿no hay otra forma de subir? No hay otra. Sí, por aquí. Claro, subes y luego te subes a los barrotes de hierro. Claro. Ay, Drake, ¿cómo te ves para saltar? Complicado, eh. Bueno, pues vamos a ver qué tal se te da. ¿Sabes lo que pasa, Drake? Que yo siempre en mi patrulla llevo un cubo y una esponja. Sí, ¿no? Claro, y una botella de agua. Qué casualidad. No, ya sabes, que no eres el único que grafitea por aquí. Y si no pasa nada, se limpia con la lengua. Está claro. ¿Me puedo subir aquí? No se lo vaya a limpiar vos. No, yo no se los toco. Me está tocando usted a mí. Estoy haciendo material. Bien. Vale, sí, es accesible por aquí. Venga, coge todo. Voy a limpiar. Sí, pues súbemelo tú, ¿sabes? No te das cara tampoco. No, aquí el que ensucia es el que limpia. Igual tendremos que haberle cacheado. No, súbeme las cosas, ¿sabes? No te das cara, tío. Sí. Ah, pero no las has subido. Lo tengo yo aquí, no te preocupes. Ah, listo. No se preocupe. Uf, pero subirse ahí yo no lo veo, ¿eh? Pues entonces dinos cuál es tu graffiti. Ponme una escalera o algo, que no he grafiteado, tío. ¿Cómo que no? Pero si los compañeros te han visto. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo a hacer lo que ha hecho? Véngase. Yo no me fío, subiéndome ahí. Venga, adelante. Estás poniendo mi vida en peligro, tío. Bueno, ¿no habéis grafiteado aquí? Esto... Madre mía. Se encuentra bien, caballero. Me cago en la puta, Yo no soy de escalar, ¿Seguro? Lo que hay. Yo prefiero irme a mi casa, la verdad.
No, lo de su casa va a estar complicado, porque aquí tienes dos opciones. O limpias y te vas a casa, o nos vamos a comisaría, tenemos un largo proceso y bueno, pues estar pendiente de que toque todo el procedimiento. Y aparte vas a limpiar las celdas. Está muy alto, ¿eh? También. Si no limpias una cosa, limpias otra. Y la celda 1 está asquerosa, ya te digo yo. Muy bien, ahí. Yes. Uy. Guapo, esto no me fío yo de subir más aquí, tío. Me da miedo. Bueno, ya que has subido a grafitearlo, ahora subes y lo limpias. ¿Pero qué te piensas? ¿Que yo voy a subir aquí o qué, tío? Sí. Pero pues, por lo menos no me miréis, ¿eh? Os vais de aquí. Te voy a mirar. Que no te miremos. Pues no miréis. Sí, venga. Pues yo no lo voy a limpiar. Tienes 2 minutos para limpiarlo. Pues no lo voy a mirar. No lo voy a limpiar. Voy a mirar qué hay por aquí. ¿Dónde va? Espérate. ¿Qué nos va a hacer falta? ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero! ¡No! ¡Mierda! Wow. ¿Estás bien, compañero? Afirmo, pero se ha caído sujeto. ¡Ah, mis piernas! ¡Ah! Me ha pegado un puñetazo y se ha caído. Sí, está aquí en el suelo. Ya. ¿Se la ha pensado 2 veces o qué? Sí, limpiamos el graffiti, nos vamos a comisaría, ¿qué quiere? Lo voy a quitar. Vale, perfecto. Pero quito el del otro cuartel, ¿eh? Este no. Pero si has llegado ya al de arriba. Ayúdame, tío. Venga, anda, vamos para arriba. Venga, sube. Para arriba, venga. El otro lo he hecho yo. Bien. ¿El otro lo has hecho? Joder. Sí. Habría sido más fácil empezar por ahí, sí. Claro. Lo que pasa es que le gusta complicarse al chaval este. Para patrulla. ¿Dónde vas? Ah, está aquí. Espera, muevo el carro. Sí. Vaya, usted con el coche. ¿Cómo sube? Ah. Ya por él. Vas a ir tú. Pues cojo otro cubo de patrulla. ¿El qué? Nada, que me deja el cubo ahí arriba y me da pereza subir, la verdad. Espérese que no lo veo. Uy, cuidado que creo que se ha escapado, ¿eh? ¿Dónde va? Ah, no. Ah, por el cubo, ¿no? Ya lo tengo, he cogido otro. Ah, vale. Bueno, no, ya que estás, bájamelo, venga. No, ya cojo el otro. Bueno, pues nada, un cubo menos. Luego toca ir al chino, King. Sí, está claro. Bueno, a lo mejor me lo paga este chico, si no lo borra. No. Bueno, empezamos a sumar. $5 el cubo. Claro. Luego otro 5 la esponja. Yo cuando era pequeño grafiteaba en sitios normales, si no en sitios tan extraños. Pues igual que has subido para grafitearlo. Pero, a ver, ¿tú has hecho este, has dicho? Sí. ¿Y cómo has subido? Hostia. Esa es la pregunta, espérate. Hostia. Ah, no, claro, por este lado, ¿no? Claro. Pero muy... ¡Uf! Dios. ¡Ostras! Pero bueno, King. Claro. Seguro que no ha sido usted. No. Es que tengo cuerpo fitness. Ya veo, no. Ya. Esa es. Bien, limpia. Pues si no me traigo nada, tío. No, lo tengo aquí. Quítese la banda, anda. No, la banda no me la quito. Se la quita. Dame el cubo. Ole, pues, ¿te lo dejas ahí en el suelo? Quítate la bandana. Me estás tocando mucho los cojones, Madero, ¿eh? Cálmese, señor. Solo tiene que hacer una cosa, y es limpiar el graffiti. Es más, tiene suerte de que de estos lugares se vaya mejor. Porque si lo llegas a hacer en una pared... ¿Qué, tío? Oh, me cago en mi puta madre, tío. Pero no sé, Drake, ¿qué te pasa? Está todo ahí. ¡Ey! ¡Frota! Así frotaba, así. Puedo que hay mucho los huevos, ¿eh? ¿Vas a replantear buscarse un trabajo de limpiador o algo?
Puede ser que le vaya bien. Se la va a soltar. Se la va a soltar, uy. ¿Y a qué trabaja usted, señor? Yo, en el gym. Ah. Es monitor. Va robando carnet de conducir, Flores. ¿En serio? Sí, sí. Anda. O sea, por su culpa luego trabajamos más nosotros. Exacto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues hombre, porque nos toca hacer luego todo el papeleo de gestionar los nuevos carnés. Ah, vale, vale. Por aquí arriba, tío. Esa parte ahí la voy a dejar, ¿eh? No, 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 no. Tengo que ver bien esa tira de pollo del Clucking Bell. Exacto. Si no, pues no me apetece comerlo. ¿Usted sabe cuánta plata podría estar haciendo perder al Clucking Bell? Bastante, yo creo. Imagínese que le denuncian por saboteo. ¿Eres competencia de alguna otra campaña, Drake? Pues hombre, si trabaja en el gym, claro, le gustará los fitness, seguro. Claro, claro. Claro, claro. Es verdad, parece un pene. Y ese de la izquierda parece un achante. Mira, mira, mira. ¿A usted le convence, Flores? Así se va a quedar, ¿eh? Si no convence. Sí. Me está entrando hambre ahora y todo. Man, man. Pues ya me puedo ir, ¿no? No, no, va a venir la patrulla un momento. Dios. No, 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 me ha dicho que me voy, ¿eh? Baja el cubo, anda. Otra vez para arriba. Claro. No, voy a bajarlo ya. Y tiro el agua. Es que me cago en la puta. No cojo el puto cubo, tío. ¿Qué haces? A ver, si cae el agua ya no pasa nada. Ya solo se recarga. Qué maldad, qué maldad. Adelante, sin hacer. Déjate de multas, eh. Lo he limpiado. O sea, segundo lugar a la espera de asignación. Con preferencia Lincoln. Y esa necesite para usted, que es buen servicio. Toma, ahí tiene mi cuenta que lo he puesto yo, el cubo. ¿Sabes? Son 10 dólares. Cuando pueda, me lo sigue. Venga, sí, venga, eh. Pues listo, ¿no? Estoy listo, ya podéis ir. Nos podemos ir. Bueno, caballero. Primera y última, ¿eh? Sí, sí. No más. La próxima se viene. Venga, venga. Venga. Madre mía. Lo que hay que hacer a veces. Sí, sí, para que aprendan y eso. Sí, sí. ¿Qué conducir? Un ratito. Dale. Si sale. Informa el 1098. Uf, ¿y esto cómo lo informo? ¿Cómo tal? A ver. Pon 1098. ¿Al 6 Adams y eso de...? Sí, al 6 Adams. Y listo. ¿De sospechoso, todo, quizá? Sí, de sospechoso. El 1014. Del 10-14 de los graffitis, código 4 Adam, listo. Listo. Ahora listo, nos quitamos el comandante y para adelante, a ver qué se listo. El graffiti sí, mínimo, pero nos falta el ítem. Y solo lo venden en un sitio. Tres. No, eso es Merit. No, eso es... No sé cuál es ese. Pues tampoco, la verdad. Creo que era Henry, puede ser. Informar de que tenemos un posible 10-14, 320 en la zona de industria. Solicitaríamos algún 6 Adam. ¿Interro por parte de Mary o no le importa? Afirmo por parte de Mary. Listo, pues 10 George 34 y 10 Mary 25, TAC 01 para ese 10-14. Entonces quería entrar a la C y ¿qué me dijo más? La C... Quizá en un futuro también la RTD y me gustaría sacar el permiso de ASD al menos, pero no entrar en división. A mí me han dicho que la ASD va a estar chulo ahora dentro de poco. ¿Sí? Van a traer nuevos vehículos, unos nuevos helicópteros, que van a haber cambios en el ASD. Uh-huh. Y la ASD no es mala opción tampoco. A mí lo que más me mola sobre todo es eso, igual en algún 488, 487, pues igual sacar aire, ¿no? Por dar apoyo y ya está, tampoco... Tampoco ser parte de ASD, por así decirlo, al completo. Claro, claro.
Es como unos giros muy raros. Sí, Astrope, compro matrícula por si acá mientras. Sí, dale caña. ¿Estás en el del norte? Caballero. Hola, hola, ¿qué pasa? Cuelga el teléfono mientras esté conduciendo, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Ah, ahora decime. Lo segundo, ¿qué hace haciendo esos giros? No tiene nada. ¿Giro de qué? No sé, se ha puesto en dirección contraria, ha vuelto en carril correcto, se encuentra bien. ¿Me puse en dirección contraria? King, ¿te fumaste un porro antes de entrar al servicio? No, no, ¿perdón? ¿Te lo has fumado tú? Ah, yo parece que te lo fumaste vos, ¿eh? No, no, la verdad es que no. Ah, sí, a ver si estamos un poco más atentos manejando, que te noto un poco distraído. Pero señor, ¿si se ha puesto usted a hacer eso en la intersección de atrás? ¿Por qué me puse a hacer esa intersección? No, ¿eh? Joder, pues no, que sí, te ibas a la izquierda, a derecha. No, me voy para la derecha luego. Es que no me decidí, pero yo me decidí, ¿sabes? Pero entonces, ¿estamos equivocados o no? Más o menos. ¿Entonces quién se fumó el porro? Yo no, porque estoy manejando. Pues nosotros tampoco, la verdad, porque estamos de servicio. No, señorita, no sé. ¿Usted? Déjame dudarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se lo ha fumado usted? ¿El qué? Informarte de que, no, que no. Nosotros realizamos no. Código 5. Entonces no entiendo. Y el Tax 01 solicita un 6 Adam por parte de un Adam, por un 254 Víctor de una Hack. Tengo los porros y esas cosas. Copia 10 Adam 10. Listo, pues tengan cuidado, ¿eh? A ver, venga, circule. Que rompe por aquí. No tenía nada de pendiente ni nada. Los conozco a esos chicos. Sí, son de Grove. Ajá. Es que tengo ahí una casa y... Bueno, que no les cae muy bien que haya un poli por ahí. Ya. Tengo ahí la red y me la grafitaron entera. Bueno. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Le pusieron? Así... Ay, qué sé, algo de que le jodan a la policía. No sé, es que... Ya. Aquí asignación para Diamando 00. Adelante, asignación, le copio. Aquí Diamando 00. Aquí teniente segundo escote a la espera de asignación con preferencia aire. Adelante, aire para usted, teniente. Muy buen servicio. Copia, hey, yo, bro. Hey, yo, bro. What's happened? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Holy shit, nigga. What's happened? Diamando 00 para Jason. ¿Qué pasa? Reporte en uso simultáneo, comandante. ¿Todo bien o qué? La verdad es que todo bien. Vale. Pues venga. ¿Te encuentras tú bien? Sí, me encuentro bien, ¿por qué? No sé, ¿qué haces? Aquí en mi hood. ¿Tu hood? Sí. ¿Por un drive? ¿O Carson? Chamberlain. Ah, Chamberlain. Sí. Mándale un gran saludo. ¿A quién? A Bam. ¿A Bam? ¿Te llevas tú con Bam? No creo. Sí, lo conozco. No creo. Bam no se lleva con... Bueno, con mierda de la autoridad, la verdad. Bueno, relájate dos tonos, anda. Me bajo. Bien. Venga, nada, mala saludos. Sí, de parte de King. Venga. De King. Así es, el rey. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ay, estos barrios conflictivos. Ya. Llevando 00 para ir de adelante. Buen vuelo. Puto Stone, ¿eh? ¿A usted qué es lo que más le gusta en plan cuando está de servicio? ¿Qué le mola acudir o hacer o cuando está patrullando? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Pues me gusta mucho el interactuar con la gente y todo eso, sobre todo. Eso está muy bien, la verdad. ¿Conoce mucha gente de servicio? Sí, también sí. A ver, yo también, como vengo ya de ser taxista, muchos ya me conocían de antes, por así decirlo, de haberles llevado cualquier cosa. Hostia, el cambio para algunos sería extraño, ¿no? De verte ahí de taxista y luego de agente. Sí, es extraño, pero bueno. Pero va bien.
Hola, señor. Buenas, por favor, écheme ahí del 95, por favor. Muchas gracias. Está tranquila la noche. Parece que está tranquila la cosa. ¿Quieres ir para el gimnasio o algún sitio de estos? Dale, si quiere vamos para allá. Pues mire si hay algo abierto, tal, para hacer una paradita, He hecho un ojo. Tenemos Mirror Park abierto. 24-7 y ya está. El resto está abierto en el norte. San 10, paremos 0-0. Adelante, San 10, aquí llamando 0-0. Informarles que unidades provenientes de Taxi 1, 1098, 725, 4 Víctor, código controlado. Ambas unidades retornan patrullaje. Es copiado, 10, San 10. Muy bien, es copiado. Buah, se ha vuelto un meme eso, ¿eh? Sí, todo ¿no? Todo el mundo lo dice, sí, sí, todo el mundo lo dice. Buah. Nah, este paso lo voy a hacer yo también, ¿eh? Sí, sí, usted dígalo. Ya es copiado, 10, mando 0-0. Es que suena gracioso, no sé, a mí... Cuando lo escuché la primera vez dije, hostia, es curioso. Otra vez el chico, ¿no? Sí, aunque no me fijé si llevaba el casco. Yo tampoco, la verdad. Pero esperemos que lo llevara. Es copiado. ¿A qué viene el escopiado? Yo qué sé. No sé quién lo empezó. En vez de decir copiado a escopiado. Está intentando robar un coche modelo Akuma. Sí. Un poco raro, ¿no? En vez de coche. Sí, pero creo que Central lo tiene como así siempre. Puede ser. A ver si la vemos. Está ya Tom. Ahí está, está, sí. No, está George. Ah, George, cierto. Ese es George, sí. Ahí también va a venir. Listo. ¿Es copiado? Y como tal, se ve... ¿Tiene alguna meta dentro del cuerpo? Aparte de entrar a la C, licencia y eso que me ha comentado. Pues... La verdad que es como que me lo voy poniendo poco a poco de objetivos. Por el momento, pasar el paisano y luego ya pues llegar a subir a oficial segundo, tercero, lo que sea, y entrar en los primeros departamentos. Y más adelante quizá llegar a detective o sargento. Pero bueno, como igual voy a la C, quizá detective, no sé. Sí, detective pinta bien, ¿eh? Sí, por eso. Creo que hacen falta detectives también. Sí, porque creo que está Kepne. Bueno, hay un par. Sí, hay varios, pero algunos como que no sé mucho, claro, tampoco. Exacto. Entonces, creo que hace falta más movimiento de eso. Porque sargentos es que subieron 4 o 5, creo. Sí, bueno, de los que se presentaron lo ascendieron, creo. Eso es, sí. Excepto ¿cómo lo ve Carrillo, que no se presenté? Nah, pero el Carrillo creo que no tenía tiempo. Según ya. Tenía. ¿En qué sentido? ¿El ambiente? Nada, en plan, ¿cómo lo ve para bajarse? ¿Cree que va a haber mucho...? Pues van a estar los típicos, sí, ¿qué pasa, cop? Dale. Si quiere pasamos a saludar. Vamos. Muy buenas. Buenas, señores. Buenas. Sí, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas. Hombre, no. Hola, hola. Llevo algo suelto. Ahí va.
joder, pues... ¡Hostia! Bueno, ese era para ti. Hola, aquí, ¿qué tal? ¿Qué? Sí, ¿qué tal? Muy tranquilo. Muy tranquilo, sí. Basta cops. Es más, con lo que hasta ahora se acaba de pirar por la cara, así tal cual. Pues, pero sí, sí, todo bien. Hi. Yo soy japonesa. ¿Es usted Flores? Correcto, sí. Hombre, ¿qué tal, Flores? Todo bien, ¿usted qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Todo muy tranquilo. Bien, bien, bien. Nada, pasamos a saludar y ver qué tal anda todo por aquí. Ah, pues, listo. Todo está bien, todo está muy tranquilo. Pues bien, igual. Bien. Pues listo, chicos. Nosotros marchamos, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Cuídense, muy buen saludo. Listo, que vaya bien. Cuídense. Hasta luego, chao. Chicos. Mátame. Mátame. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Adelante, sin hacer que llame 00. Oficial primero blanco. Estas tecnologías a la gente les come la cabeza. Sí, sí, tal cual, ¿eh? ¿Quiere conducir? Dale, venga. Que vaya bien. Hasta luego, hasta luego, buen día. Adiós. Oye, me está gustando patrullar con King. Es como un patrullaje muy... Ni yo mucho ni tanto, ¿sabes? Por esta hora, según mis estadísticas, empieza... empieza la party. Sí, sí. Siempre, en el cambio de turno, durante una hora está como sí, mucho, 3:20. Una hora y media, sí. Claro, claro. Ya luego empieza el jangueo. Yo pensé que iba a ser más de no, yo conduzco, pero no. Muy bien, muy bien. Es copiado. No paro de tenerlo en la cabeza, ¿eh? Quiero soltarlo en algún momento. Hostia, sí, mira, sí, tú, sí, cuatro sí. Unidades aquí. Es que... ¿Por dónde no hay gente? A ver. Le digo. Zona norte de la ciudad. Están todos aquí para el sur. Zona industrias y la parte norte del sur, por decirlo así. Jamestown y eso. Es que nos estamos concentrando aquí todos, yo creo. Hay muchos Adams, ahora que me fijo. Mira, o sea... Están Mary, Tom, otros de Adam o Lincoln. Y mira, ahí viene otro por allí. Es normal, yo creo que como no hay mucha faena, pues... Sí, todos estamos buscando por las calles principales, claro, yo creo. Claro. Vamos a mirar un poco para el norte, a ver si nos pilla, yo que sé, algún código 37 o alguna cosa. Sí, algún 320 o algo, lo que sea. Eso sí. ¿Dónde es esto? Ahí le he marcado. Vaya, 10 a 12 responde al último código, no mando. Copiado, se informe el 97 y 7 mismo. Como tal es... Sin más, un aviso de que entra, ¿no? Sí, básicamente que entra, un intento 488 tiene pinta. Vale. Ah, pues no. Efectivamente, código. Entonces para mando. Informa que nos mantenemos a la espera de indicaciones. Tiene 97, informarle que se ha transformado en un 488 activo, nos mantenemos la espera, mando. Pues si quiere informar el código 2. Sí, pero no nos van a mandar, ya se lo digo ya. Pero bueno, ya. A ver, vamos a ver. Muy buen servicio, de guá. A ver, vamos a mandar a Jetro. Espere. Sí, me encargo. Acudan a 488, informe de 97 y bajan a la frecuencia correspondiente. Buena suerte. Copiado por parte de 10-11. Copiado por parte de 12, bajamos a la frecuencia correspondiente, mando. No, tendría que haber dicho es copiado. User left your channel. Oh, bueno. Channel switched. Ah, pues ni tan mal. Era pues 11 y 12, vamos... ¿no? Sí, ahora viene otra unidad. Listo. Creo que está en Lincoln. cuando venga, pues... lo que quiera. ¿Quiere que negocie yo? ¿Quiere negociar usted? Lo que le apetece. Adelante, todo suyo. Listo. Pues ahora cuando venga el compi, pues... se dividen ustedes, cogen el patrulla. Dele, perfecto. Y nos dividimos, sí. A ver qué trae, lo único para empezar. Listo. Buenas, caballero. Muy buenas, señora gente. Muy buenas. ¿Cómo se encuentra? Pues bueno, cogiendo un par de cositas y guardándolas aquí en la mochilita. Entiendo. Cuénteme, ¿qué es lo que le impulsa ya a hacer este tipo de actos? Pues bueno, la economía del país es una mierda
y pues ya me he necesitado, así que entiendo. Pero gente, ¿y no ha pensado en entregarse e intentar cooperar con la justicia? A ver si podemos intentar, pues, entrar en el programa de reinserción y le encontremos un trabajo. User joined your channel. Hostia, Morales. Muy buenas, señores. Muy buenas. Muy buenas. Si el guión bajo dientes ha suscrito al canal por 7 meses, adelante. A por él. Grande. José Luis, guión listo, estaba anunciando yo, pero... Pues, si me acompaña, vamos. Si voy, la acompaño, listo, listo, pues siga usted aquí. Pues vamos acá. Un momento y listo. Bien, es una Kuma. Tráigase la Suzuki si quieren. Copy. ¿Un sujeto, dos sujetos? Un sujeto, un sujeto. Copiado. Es copiado. Me acuerdo que es adelante. ¿Pasa usted la 10-3 del robo? Confirmo. Copy. Ah, no, la del robo no. Copy, copy. Puede pasarla. Si no me encargo ahora yo. Todo soy Flores al 10-3 del robo. Listo, listo. Garaje de sociedad. Suzuki. Vale, me dijeron de quitarle todo. Era mejor también. No sé quién dijo. Una persona me dijo, ponle todo. Otra persona me dijo, quítale todo. Se va perfecto. Es copiado, Lolo. No, es que en verdad prefiero así. O sea, no es tan gorda. Procedo con la 10-3 del robo. De acuerdo, si me da un momento, que he visto unas joyas ahí bien bonitas. La gente. Bien, compañeros, negociaciones cerradas, de acuerdo. Básicamente, el sujeto quiere subirse a la moto y emprender una persecución sin que le pinchemos ni nada, a no ser que incumpla algún tipo de... que ponga algún peligro al ciudadano. Pues, por mi parte, ustedes... ¿tienen alguna preferencia, cabeza, lo que quieran? Ninguna preferencia, pero si quieren yo realizo los 100 y entonces van en Mary. Listo. El chico. Pues usted, Flores, quiere cabeza, relevo, todo soy yo. Por mí lo que quieran, ¿eh? Si quieren voy en cabeza. Todo soy yo en cabeza. Joder. Pues te voy colocándome la zona de cienes. 10-5, quédese con el rehén usted a la que salga, ¿sabes? Y ya se incorpora brevemente luego. Listo. Cuando ustedes me digan, señores. Dígame. Cuando ustedes me digan. Listo. Pues listo, Flores, cuando se encuentre en código 2. Sí, 10-23, que estoy todavía con el 10-3. Que no me respondía, tío. Sería moto deportiva. ¿Es solo un sujeto? Afirmo. Vale. Apoteósico. Listo, 10-3 enviada. ¿Al señor agente? Un segundo. Ok, perdón. Todo correcto, ¿vale? Deme nada. Cuando tal, usted sale, ¿de acuerdo? Me he pasado la 10-3 del suelto en caso de que le hicimos 254 polo o lo que sea. No,
Yo se la tiene. Gracias. Bien, pues nada. Referencia de cabeza. Y cuando esté en código 2 nos informan. Por mi parte, código 2. Código 2 por mi parte también. Este código es por mi parte también. Tengo referencia a cabeza. Bien, ¿se ve fuerte usted, Flores, para conducir y narrar o en arroyo? Sí, puedo narrar sin problema, yo creo. Este, si no, le aviso. Sí, sin problema. Sujeto, suelta la red, se monta la moto. Ok, pues salimos de la tienda de ropa y giramos hacia la derecha por Cougar Avenue. Vamos actualmente dirección sur. El sujeto ya a la intersección y gira a la izquierda, pasando por el frente del fleca de Life Invader. Ren limpio, me incorporo. Perfecto, adelante. Y llegamos a la intersección de Life Invader, giramos hacia la derecha por Movistar Way, girando a la izquierda de nuevo. Voy a comprobar un momento la tienda, por si acaso. Adelante. Y giramos a la derecha, posiblemente dirección joyería, 10-5. Y giramos a la izquierda, metiéndose por unas callejones. Listo, limpio. Y procedemos a salir a la avenida de Dorset Drive. Giramos a la derecha y giramos hacia la izquierda, dirección ayuntamiento. Continuamos pasando por enfrente del ayuntamiento, lateral del hospital, y giramos a la derecha bordeando el hospital e introduciéndose por una calle del lateral del hospital. Giramos a la izquierda de nuevo, nos incorporamos ahora sí a Dorset Drive y seguimos todo recto. Giramos a la derecha, dirección garaje rojo. Y el sujeto pasa el lateral de garaje rojo. Continúa y frena girando a la izquierda, incorporándose a Vespucci Boulevard y gira a la derecha, dirección Barrios Bajos. Sigue todo recto por el lateral de donde trabajan los repartidores y gira a la izquierda, pasando por enfrente del concesionario y girando a la derecha por debajo del puente, metiéndose por un callejón. Ha hecho el círculo completo y vuelve a salir por el otro lado y se incorpora hacia otro callejón siguiendo por la misma calle. Giramos hacia la izquierda y vuelve a girar a la izquierda de nuevo, salimos por la calle que entramos, gira a la derecha y a la izquierda, pasando por el lateral de donde se limpian los carros del lavadero. Pasamos por el lateral del Vanilla. Uff. Y seguimos recto totalmente. De 5, giramos derecha por el lavadero de Alson. Y seguimos recto por. Y nos empujamos. No, no es el mapa, Momento 10:31. Me pide formateo, no es otra cosa. Mañana me da tiempo. Referencia y girando, de hecho, nuevamente bordeando por el canal. El callejón de Fleca y dirección. Tiene Simulation. 5, seguimos recto por el callejón del mismo. Y salimos girando derecho actualmente, recorriendo por Power Street, dirección norte. Mete por zona peatonal nuevamente y todo recto actualmente. Giramos derecho nuevamente hacia Cuba. No, uso antivirus. Derecha, 5, se introduce en el parking. No uso antivirus de Windows, pero nada más. 5, giramos izquierda, paramos callejones de la Munition. Pero no, es cuando hay mucha gente o lo que sea, no sé. Momento 31. Por el callejón del Fleca. Y nos recorremos nuevamente dirección norte hacia la zona de Vespucci por Elgin Avenue. Giramos derecha y bordeando nuevamente la zona de garaje de Cubos. 10:31 por el momento. Actualmente dirección sur hacia Barrios Bajos. Dejando mano izquierda y el mano derecha el Vanilla. Y seguimos 10:31, 10:5, giramos izquierda. Y por el momento 10:31, totalmente yendo hacia Innocent Boulevard. Por la paralela de la zona de friseos, barrio tío. De la Fonte. Por momento 10:31, giramos izquierda, actualmente recorremos por la parte de la chatarrería de detrás de comisaría y nos metemos en el callejón del mismo. Giramos izquierda. Es que no sé si esperar a pasar el paisano para formatear, ¿eh? Y seguimos recto 10:31 por Cruiside Road. O si lo hago mañana. Introduciendo por barrios bajos. Nos metemos en un parque. Pero mañana lo puedo hacer por la tarde, ¿eh? Y entrelazamos el callejón de bomberos. Igual me pego unas horas, pero... Mirando a la zona de McDonald's Street, actualmente yendo dirección. O sea, mañana tampoco tengo mucho que hacer. Me pongo a hacer facturas y luego me pongo a formatear. O bueno, mientras hago facturas, formateo. 10:31, dejando el barrio de Covenant a mano derecha, seguimos todo recto dirección Maze Bank Arena. Sí, igual mejor mañana. Me guardo todas las configuraciones. O como lo que prefiera. Dele, adelante. Pues cuando pueda, me adelanta. Y todo suyo. Vale, pues ahora sí, continuamos por Davis Avenue, pasando por el lateral de Slivoy's Lace y pasamos por enfrente de la taquería, girando hacia la derecha y se mete en el Megamall este
de la taquería. Continúa todo recto por los callejones, pasando por el Burger Shot, por la parte trasera, y toma la salida de la zona de la gasolinera y pasando por la comisaría Davis de Davis Avenue. Miramos hacia la derecha, ahora mismo dirección zona industrial, llegamos a las vías del tren y continúa todo recto, y pasamos por el puente de encima de Canales. Continuamos todo recto, pasamos por Innocence Boulevard todo recto también, frena girando a la derecha y gira a la izquierda metiéndose en otro callejón más. Sale y gira a la derecha por la calle. Introduce otro callejón, frena y gira a la izquierda. Seguimos por lateral de Popular Street y seguimos vinculando a otro callejón por el Rancho Boulevard. Frena, se me pasó. Llego por el callejón y lo tengo. Por la principal. Vuelvo a meterse por donde estábamos. Y derecha de nuevo. Continúa todo recto, vinculando al cuero callejón. Ah. Y lo tengo bastante lejos, giro a la izquierda, vale. Sin visual. Se metió aquí a la derecha. Aquí. Pero sí. En visual, por la principal. Sí, hacia el sur. Nada, en un callejón. Hacia el sur. Girando sí. Izquierda. Izquierda hacia por la Orchard Bail. Nada, se ha metido hacia en el. Street. 15, se ha metido aquí. Bien, vente aquí. Allá. ¿Lo tienes visual? Afirmo. Naturalmente dirección puerto. Fua. Mente remitida. Referencia tía no, yendo hacia la zona del puerto. Me encuentro en Socora. Naturalmente por el puente de Signal Street. Actualmente qué complicado, tío. Con el de sync y todo, ¿eh? Aquí tienen otra 20 actualizada y por el momento ya es 31. Actualmente subiendo sentido ascendiente. Es que lo peor de la moto en verdad es el de sync. Creo que va a hacer las mismas y 10-0 por aquí. Pero con el tráfico y probablemente... Nah, a mí, frenas, en el paisano, o sea... Me desvío. Gira okay. Izquierda, o sea, para en el paisano central, perder una persona me da igual, porque bueno, pensad que el paisano, o sea... Derecha, para otro ¿con usted o con quién? No, no, con la basura. Anda. O con la valla, desconozco. Yo creo que se dio contra la pared. Sí, puede ser. Las tengo bindeadas, pero tener que desviar la vista a altas velocidades es complicado. Que estamos cerca. Señor, ¿me escucha? No parece que responda, Bien, intenten acercarse con cuidado y le retiremos el cuchillo. Copiedad. Señor, ¿me escucha? El cero puede ser que esté el sujeto inconsciente, Javier, ¿se encuentra consciente? No parece, Bien. Señor, ¿me escucha? Creo que está inconsciente, Esto me cargo el código 8. Adelante. Yo me retiro ya por aquí. Simplemente decir una cosa. Higgs, muy buena iniciativa hoy en el día de hoy en el 4 de luz, ¿vale? Y muy bien lo de la 10-3 de sujeto también a parte del vehículo. Y usted, Kim, muy buena arma, ¿vale? Sigan así y todo, que lo han hecho muy bien, ¿vale? Listo, muchas gracias, Morales. Venga, ya bien. User left your channel. Joder. Teníamos a Morales revisando. Igual asciende Nagasai. Aparte en un momento la moto está. Listo, adelante. Listo, chicos, pues vamos a hacer la 37 a las Ameris y nos vamos todos en el patrulla. Me copy. ¿Quién es quién, tío? Una 37 la de 28 para este skin. Joder, se parecen, tío, los dos.
Bien, acerco el patrullero para que le suban. Vale, viene una unidad en camino del CD, ¿vale? Copy. Vamos a manteneros. Bueno, hostia, se ha tenido que dar, ¿eh? Sí, sí. Y es que yo creo que se dio contra la pared o así, o no sé. O tomando el giro y se cayó, vas a ver. Pues la valla está desplazada, ¿no? O eso parece. Sí, es que estas son muy traicioneras, ¿eh? No, creo que es así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ah, pero igual es de las que son muy fijas por el cemento. Ya. Vamos a ver. No, pero bueno, ¿quién dijo que era contra una pelera de estas o así? ¿La comprobó el pulso, heridas o algo? No, todavía no lo quise tocar porque realmente no sé si se habrá dado algo en la cabeza o a saber. Teniendo en cuenta que es una caída bastante complicado. Vamos a ver por lo menos que tengo pulso. ¿Tiene? Sí, a ver. Sí, pero muy poco. Tiene pulso bajo. Pam, 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 pam. ¿Pasa este 10-20? Se encargó, sí, se encargó quien se supone. Es más, creo que vienen por ahí. Por radio, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuánto vienen? Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Pues ahí está el herido. Perfecto. Accidente de moto, caída y posiblemente golpe en la cabeza. Y está el compañero comprobando alguna cosa más. Copy. Okay. Así que todo suyo ahora sí. Sí, sí, sí. A falta de una, venimos tres. No, ya veo, ya. Cuando vi bajándose por atrás y todo, dije, pero bueno. Vale, os comento. Tiene varios cortes, tanto en el brazo derecho como en la pierna derecha, ¿vale? Y están sangrando. Herida de moto, Liz. ¿Herida de qué? O sea, accidente de moto. Accidente de moto. Claro, eso. Vale. La iglesia, disculpen. Qué bien se trabaja, sí. Buenas, compañeras. Buenas. Compañeros. Bueno, compañeras, ¿eh? Todas. Sí, sí. El trío Calavera somos tres mujeres. Vaya, vaya, entiendo. Es que hoy somos un pack. Efectivamente, como los batidos. ¿Ah? De chocolate siempre, yo quiero ser de chocolate. Bueno, la chica que va de la camiseta blanca sería como vainilla, ¿no? Dos de chocolate y uno de vainilla. No, el chocolate con leche. Bueno. Claro. ¿Qué mucho lío hoy? No, la verdad que no. Ah, bueno. Pero bueno. ¿Y vosotros? Pues la verdad que andaba la cosa tranquila hasta que ahora tuvimos esto. Ya sabes, hay veces que hay delincuentes que bueno, les gusta robar. Sí, suele pasar. Sí. Que nosotros vamos muy ligados a vosotros. Que normalmente, si vosotros andáis liados, nosotros también. Pues literal. Porque siempre alguien se cae de la moto, se estampa. Herido de bala. Efectivamente. ¿A qué se meten en los cascos? O hematomas. O navajazo. Pues no te creas que yo al menos no he atendido tantos de así, ¿no? Tantos pinchos, no.
una vez uno que tuve que ir al norte y ya está. Pero más, aquí poco. Más herida de bala que arma blanca, ¿no? Madre mía. Es que por un tubo. Hombre, somos costureras, ya no somos enfermeras, somos costureras. 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 Nos dedicamos todo el día a suturar heridas. Vestidos de piel. Efectivamente. Yo me salvé de un esto. Hidratación, voy. ¿Eres creyente, Liz? ¿Cómo? ¿Eres creyente? Pff, ni creo ni descreo. Ah, vale. ¿Por? Yo pregunto. Vale, la de la pierna no es una herida profunda, pero la del brazo sí. Vale, ¿hemorragia activa? No hay hemorragia activa, he limpiado la herida está limpia. Y eso. Entonces, la del brazo sí que necesitaría punto. Vale. Yo no me he enterado de nada. Vale, como la de la pierna es una herida profunda, ¿qué hago? ¿Le pongo puntos de aproximación? No, si no es profunda, se limpia, se desinfecta, un apósito. Y ya está, ¿no? Vale. Y ya está. Perfecto. Si alguna sí que necesita puntos de sutura, aquí recuerda que no, que tenemos que trasladarlo al pillbox. Sí, 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 estaba mirando cómo era la herida de profunda. Perfecto. Oye, compañera. ¿Cuál de todas? Sí, porque no, ¿cómo no especifiques? Bueno, en general, ¿cómo? A ver, supongo que hay... Como hay cadetes en la policía, pues en... Claro, ahí. ella ¿cómo? Es un patito. Sí, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se hacen llamar ahí? En... ¿Patitos? ¿Tal cual, patitos? O sí, 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 patito. Sí, soy un patito. ¿Es un patito? ¿Todos hemos sido patitos? Ah, ¡qué bonito! Claro. Ah, bien, como andas detrás de tu instructor todo el día, pues como los patitos. Más bonita, sí, que llamarles... Cadetucho, ¿no? En prácticas. Cadetucho, no, hombre. A ver, sí ¿a quién, que suena feo cadetucho. ¿A quién se le ocurriría ser cadetucho, eh? Voy a poner una camilla para subir a la ambulancia. Te la traigo yo si quieres, así no... Vale. Pues entonces infórmale a los señores agentes de qué vamos a hacer. Pues mira, nos vamos a llevar al paciente al pillbox, ya que tiene una herida profunda y le tenemos que suturar. Y aquí, pues en un callejón, no lo vamos a hacer. Y más allá de la basura, ¿sabes? Sí, claro, sí, claro. No se preocupen, no se preocupen. Te ayudo. Vale. ¿Nos vais a escoltar o os vais? Sí. No, les escoltamos. Vale, ¿lista? Listo, nos vemos ahí. Sí, cuando quieras. De Lamberis. Una, dos y tres. Yo de una, sí. De la otra. Creo que lo hizo King, ¿no? Sí. ¿Cómo dice? La 37 de Lamberis. Ya afirmo. Vámonos. Ah. Ay. ¿Qué soy? ¿Su taxi, no? Bueno, ¿cuáles son mis derechos, agente? No tiene derechos. Ah, vale. Tiene derecho a currar y atrapar a los malos. Sí, tío. Fica un momento, estoy liando. ¿Qué se está liando el Piti? El patito... ¿Es el patito del culo? No sé.
Pues no. Ay, 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 ay. No, es el patito, eh. No, no. Ay, Dios. ¿Pero qué le pasa? Que se acaba de llevar un carro, creo. Vale. Espero que me sigan. Sí, sí, ya la sigue. Detenido llega hecho un mix. Me voy a hacer yo conductor de ambulancias. Mira, de conductor de ambulancias sí me molaría hacer rol. ¿Pero por qué paran? Creo que alguno lleva la referencia del 488. Listo. Listo, bájense ustedes y yo voy a aparcar este. ¿Un segundo de flores? ¿El qué? Nada, demos un segundo que ahora. Sí, sí, no se preocupe. Uy. Hello. Hola. Pues aquí a la camilla, lo dejan aquí. Vale. ¡Uy! ¡Hola! ¡Holi! ¡Ey! ¡Vamos de vuelta! Ahí estamos otra vez. Ahí, ahí, a tope. Las tres. Bueno, vamos a analizar su procedimiento. Seguro que lo hace muy bien. ¿Le leyó los derechos, Patito? Ah, no, yo sé los derechos, no me los sé. Eso es cosa suya. Sí. No se preocupe, yo también soy cadete. ¿Eres cadete? Sí, la verdad. ¿Y dónde está tu instructor? Pues está de fiesta. ¿Entonces estás patrullando solo? No, en verdad estoy con los compañeros que estábamos. Ah. Iba a decir, joder, que los cadetes podéis patrullar solos. No, 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 no podemos. Buenas, señora, señor policía. Hola, buenas. Buenas. Qué mala hostia parece que tiene. Buen servicio, compañero. Uy. Todo público. Hombre. Hay que acompañar al patito. Sí, sí. Me siento como muy observado. No está, la verdad. No sé por qué lo dices. ¿Las dos o...? A ver, la que forma parte de la RTD soy yo, pero en verdad un patito puede ir con cualquiera. Normalmente tenemos preferencia los de la RTD, pero si no hay nadie o está asignado en otra unidad, no pasa nada. Mola, mola. Aquí somos un poco más... va chill con eso. En la LSPD es igual, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¿Y cuando asciendes es patito primero o cómo? Auxiliar. Ah, auxiliar. Listo, listo. Luego ya te especializas y para ser más bombero o estar más en triaje. Hasta llegar a mamá pato. A un departamento. Claro. Hasta llegar a mamá pato.
No, mamá pato. Mamá pato solo hay una. Y siempre será la era. Nuestra mamá pato. ¿Quién es ella? ¿La jefa? La jefa. Ah, vale, vale. ¿Qué Lara? Una de las jefas. Lara Wright. La mujer del sargento Olsen, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Tiene pinta, sí. Tiene pinta, ¿no? Creo que la he visto más de una vez. Sí, que antes tenía el pelito por encima del hombro, castaña. Sí, la verdad que... Buen cambio. Sí, o sea, le ha crecido mucho el pelo. No sé si lleva extensiones, la verdad. Yo creo que se habrá puesto extensiones. Pues a lo mejor. Creo que dijo que eran extensiones, sí. Mejor, más fáciles de quitar, también te digo. Como las Kardashian y la Jenner, que llevan... Mejor estar como yo y no te preocupas. Pues... Como King. Pues tú te vas a reír, pero para alguien que quiera utilizar pelucas, estar calvo es lo mejor. No, ya. Porque tú piensas, no tienes que recogerte ningún pelo, ni ponerte una rodecilla. Algún día me pondré una peluca, a ver cómo se siente. Pues, ve así una chula, ¿eh? No te pongas... Hombre, tampoco me voy a poner un pelo largo estilo de verdad. ¿Por qué no? Pero... Así, para probar. Se parece mucho. Sí, no, claro. Bueno, habrá que verlo. Luego depende... piensas que te puedes hacer coletitas, tres. Depende cuántas copas llevo encima. Ahí estamos. Hombre, tiene la cabeza para peluca perfecta, ¿eh? ¿A que sí? Es sí, que sí. Si yo fuera calvo, estaría todo el día llevando pelucas, cada día una distinta. Oye, King, Hicks, dígame. ¿Tú eres calvo o te rapas? No, yo me rapo. Yo en verdad me crece una melena que flipa, lo que pasa es que, claro. Pues igual que yo. Me ahorro mucho. A los dos les crece. A ver, os puede crecer pelo, pero lo que es por el centro, ¿no? Entonces, pues os rapáis también. Ah, no. La coronilla, ¿no? Se le llama eso. Efectivamente. A mí me crece por todo, pero lo que pasa es que yo me rapo, me lo afeito de un cuchilla cada mañana. Es que no se imagina lo a gusto que se está, ¿eh? Hombre, más fresquito es en verano. Es que el problema de raparse es que se parecen mucho los dos. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo antes la verdad que no sabía quién tenía delante o detrás. Si King o... La chapa nos distingue. Sí, eso siempre sí. Me verá con manga larga. Mire. Y bueno, y las insignias también. Y las insignias de servicios. Claro. Ay, joder, me está entrando el sueño, ¿eh? Extraño mi rango, la verdad. Me gustaban los parches. Anda, este es sargento. Oficial tercero en Mission Row y cuando me trasladé a Vespucci llega sargento. Ya, joder. Poco a poco, ¿tiene pensado retomar los parches? Pues sí. Pero ya aquí. ¿Qué es eso de los parches? Los rangos. Oh, ¿lo llamáis parches? Es que te dan parches cuando... Claro, o sea, bueno, claro. Oh. Pues como el jefe que tiene estrellas, brazo, pues el sargento tiene parches en el brazo, etcétera. Pues a la altura del bíceps te pones unos parches. Oh, yo no sabía eso. Es que me fijo tampoco. O sea, que no se fija en ningún policía. Hombre, sí, en uno sí, pero... En uno, en específico. A ver, ¿quién? ¿Un poquito de cotilleo? ¿Tú sabes quién es Martínez? Anda. Sargento Segundo Martínez. Los parches. Ese hombre no tiene parches, ¿eh? ¿Ah, no? Bueno. ¿Cómo que no tiene parches? ¿Dónde estoy? No, es una ironía. Pues mire, se encuentra usted en el hospital. Buenas, caballero. ¿Cómo se encuentra? Ha tenido un accidente de moto y ha tenido una herida en la pierna y en el brazo. Una de ellas ha sido superficial, así que no se preocupe. Y la otra la hemos tenido que suturar con 6 puntos. Pero bueno, ahora ya le dejo con los agentes. Con mis familiares, perfecto. Me enseña su ID y me dice su nombre. Sí. Bonitas bambas, caballero. Segundo, que tengo que enviar un email. Sí. A la Ertzaintza. Es una Retro 4. ¿Eso qué es? ¿Una marca de bambas de esas? Sí, son unas Jordan, por lo que veo. Exacto. Zapatos. No sé yo mucho de zapatos, la verdad. Yo solo sé de Vans y ya está.
Como yo. Vale, pues listo. Y plataformas, las búfalas. Se lo dejo todo para ustedes. Pues listo, Flores, todo suyo. Vamos a encargar nosotros el 95 Higgs, por si quieres hacer el código 5. Listo. Pues nada, caballero. Buen servicio. Que tenga un buen servicio. Listo, buen servicio. Adiós. Chao, pescado. Bueno. Hola, señor. Hola, muy bueno. ¿Cómo estás? Joder, me siento que me voy a ahogar. ¿Que te vas a ahogar? Sí, es como... No será sí, por cuando vean la multa te vas a ahogar, sí. Espera, ¿qué tengo en la cara? Tienes una bandana. ¿Me la puedes quitar? Sí, claro, si usted quiere, sí. Sí, sí, quítamela, porfa. A ver, le ayudo, ¿eh? Así respira mejor. Se ha pegado una buena hostia, caballero. No se va a negar. Ahora mejor. Joder, macho. Tenía una sensación. Suerte que no se te han roto los cascos, ¿eh? Resisten. Cierto, ¿eh? Monos bits. Sí, eso sí. Oye, pues yo quiero unos así. Sí, sí. Las zapatillas, la verdad es que se las voy a copiar. Joder, macho. No, me están robando mi estilo. Bueno, a ver, tampoco tiene mucho estilo, ¿eh? Hombre, joder, la gente. Una camisa con chándal, la verdad que no pega mucho, pero bueno. Bueno, lo intento. ¿Le da el culo para levantarse o...? Y lo intentaré. Joder. Perfecto. Vale, pues tengo que esposarle, ¿ok? Espósame. Venga, King, vamos a con el cuchillo. Cuidado. Ahí está, perfecto. Listo, pues me acompaña. Le llevo a Mission Row y... Tengo flores. Y vengo por vosotros. Ah, ok, ¿verdad? Listo, perfecto. Está bajo el carro, ¿no? Está bajo el de flores, sí. Vamos por aquí, señor. ¿Dónde está el desmedido? Perfecto. Pues muy buen trabajo, señores. Igualmente. Es aquí, creo. Esa es. Aquí. Ahí. Por aquí. Ahí, vale. ¡Hostias! La... No, vamos. Madre no, podemos ir en ese coche, ¿eh? No, creo que no. Joder. Tío, que nos dejan aquí. Vamos al final de una. Listo. Vale, caballero. Pues cuidado con la cabeza. Y... Sí. Ahora le voy a leer unas cositas, un libro. Perfecto. ¿Un libro? Sí. El libro de los derechos. No. Lo primero, si no me gusta. Te tengo que informar de que quedas detenido por un robo menor hacia un establecimiento comercial, ¿ok? Ajá. Y lo siguiente, tengo que informarte los derechos que tienes tú como detenido a partir de ese momento, ¿de acuerdo? Entiendo. Tiene usted derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. Tiene usted derecho a no declarar contra sí mismo y a no mostrarse culpable. Tiene derecho a un abogado privado en caso de que no sea un flagrante delito. Tiene derecho a guardar silencio, a no prestar declaración y a no contestar a ninguna pregunta que se le formule. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia sanitaria, que la asistencia sanitaria ya se le ha aplicado. Y tiene derecho a una llamada de un máximo de un minuto en presencia de la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces no tengo derecho a un abogado. No, porque en este caso no fue fue un flagrante delito, perdón. Ok. ¿Entendió sus derechos? Sí. Perfecto, entonces. Bueno, a tenerle que se ha pegado una buena hostia. Pues listo, señores. Bueno, muy buen trabajo. Listo, muy buen trabajo. Buen servicio. Buen servicio. A ver, señor, que le bajo. Vamos por aquí. Ok. Supongo que informa Higgs, ¿no? Y eso le iba a preguntar, que en estos casos cuando nos separamos, ¿cómo se suele hacer? ¿El qué? No, a usted nada, póngase mientras en el esto. Si le quiere preguntar rápido. Vale, señor, ¿tiene algo ilegal, algo que quiera declarar? Pues no lo sé. Vale, bueno, le voy a cachar igual, así que no tenés cuidado. Entonces, ¿para qué preguntas? Pues acaso. De acuerdo. Yo igualmente realizaré 10-10, lo informaré ahora en asignación y... ¿Usted va a seguir de servicio? Oye, señor agente, tengo Quizá duda. Un poquito más. Listo, pues le pediré reasignación puesta. ¿Qué me decía, perdón? ¿Por qué no me trata mal?
¿En qué sentido? Pues, verá, a mí siempre lo... Bueno... King. ¿Eh? ¿Qué? Imagino que las camisetas y eso son de la tienda, ¿no? Sí. Supongo. Claro, las de la mochila, obvio. Esto es nuevo. Se ve que ha robado bastante ropa de ahí. Sí, por lo que he visto aquí, varios zapatos, pantalones... Sí. Sí, pues todo eso se le retira. Claro. ¿Cómo se roba de ropa o cómo va esto? ¿Con qué significado? Pues bueno, siempre... ¿Con qué significado? ¿El qué? Lo bueno, de... ¿por qué roba ropa? No. Yo me refería a lo otro. Lo que usted me ha preguntado. ¿Cómo? Me estoy liando sin la gente. Yo también, yo no sé de qué se dice que me está hablando. Pero, yo tengo una duda. ¿Por qué? Pues ya curiosidad. ¿Por qué entra a robar ropa y no el dinero? Bueno, porque la ropa, quieras o no, si es de marca y tal, puede sacar más dinero que lo que vale. Tiene en la caja. Claro. Vale, me lo apunto. ¿Cómo que se lo apunta? Ok. Que me lo apunto, es un dato curioso. Vale. Vamos para adentro, señor. De acuerdo. Voy. Acompáñenos. ¿Tiene lo primero usted, o... ¿El qué? O vaya por uno. Digo, si quiere que vaya por un menú. Así adelante. Vaya trayendo, sí, mejor. Yo quiero. ¿Qué talla? Sí, ahora te damos, no te preocupes. ¿Qué talla de ropa usas? L, vale, pues acércate aquí conmigo. Te voy a quitar las esposas, ¿ok? Y vale. Necesito lo primero que entregues tu mochila, tus cascos, tu gorro, tus pendientes si es que tienes, tu reloj también si es que tienes, tus guantes también si es que tienes, etc. Y únicamente te pones la ropa sin ningún accesorio, ¿ok? Vale. Gafas tampoco, exceptuando que sean totalmente de visión, de que las necesites. ¿Y cómo sabes si de visión? Pues hombre, teniendo en cuenta que esas son de sol, no me sirven. Pero pueden ser de... De visión, pero graduadas. Vale. ¿Pero son...? No. Pues entonces ya está, fuera. Lo imaginaba, ¿eh? Vale. A ver, esto... ¿La mochila también? Sí, la mochila, los cascos, las gafas... Hostia, sí que tiene pulseras ahora que me fijo. Todo tipo de accesorios que pueda aportar... Todo. Ok. Lo dicho, únicamente tiene que llevar la camiseta que le den con el uniforme, el pantalón y las zapatillas correspondientes que le den. Que son especiales también. Joder. Joder, sí que lleva cosas, ¿eh? Sí. ¿Usted a una tienda de ropa o una joyería? Vale, pues agarra el uniforme que le dan, señor. Perfecto. A quitarse todo de nuevo. Perfecto. Listo, acompáñame por aquí. Pongas en la pared. Se dejó aquí en la mesa flores el menú. Listo, perfecto. Zack. ¿Cómo se llama usted, caballero? Zack Thorne. Thorne. Si no tiene usted ningún delito. Exacto. Pero señor, ¿y por qué hace esto? Bueno, a ver, entre ustedes y yo, no tengo ningún delito que ustedes sepan. Ah, o sea, me está admitiendo que ha hecho otros delitos. No, para nada. ¿Tengo que confesar? Okay. No. Roba un establecimiento comercial, ¿no, King? Sí. Afirmo. Listo. Ay, no, espera. Señora gente, estoy poniendo el caso. Vale, cuéntame el caso, a ver, por curiosidad. No. No, cuente. Ya que empieza, no acábelo. Es que... A ver. No, señora gente, mejor que no. Tengo tiempo, es que yo soy muy lento para poner multas y eso. Yo también soy lento.
generalmente. ¿Ah, sí? Bueno, pues tenemos tiempo, no se preocupe. Vale, señor, le informo. Artículo 3.05. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es el número del artículo. Vale. Pero bueno, para que usted lo entienda, roba un establecimiento comercial. Quedaría $1,400 y 10 meses de prisión, ¿ok? No. ¿No qué? No, que no. No me gusta. No, claro, ¿no? ¿A quién le va a gustar ir a prisión? A ver si se lo piensa la próxima vez. Ya sabe lo que no tiene que hacer a la próxima. Claro. No, claro, que no me pille. Venga, acompáñame por aquí. ¿Quiere hacer uso de alguno de sus derechos? En comida. Espera, que lo vuelva a esposar. Vale. Pero si no le voy a hacer nada. Si no le voy a hacer nada, señor agente. Ya, pero es que es el protocolo. Ah, vale. Y como el sábado tengo examen, pues tengo que practicar. Claro. Entiendo. Póngase acá adentro, pase. Le abro. Paso. Dese la vuelta y le suelto acá a las esposas. Vale. De acuerdo. ¿Derechos que quiere utilizar? Lo de comida y bebida. Quiere entonces el SADMIL, ¿no? Eso. Pues tome su SADMIL. Y demás. Hostia, se me ha olvidado lo demás. Tiene derecho a la llamada también. Ah, es verdad. Sí, ¿quiere hacer una llamada? Sí. Listo, pues a ver. Quiero hacérsela a mi mujer. Estará muy contenta, ¿no? Cuando la llame. Sí, obviamente. Tiene un minuto a partir de que empiece a llamar, ¿ok? A ver. A ver. Mi amor. ¿Qué pasa, Marcri? Que nuestro hijo no va a comer hoy. Como no fuese a comer pantalones. Vale. Pero dile que tú sí. Vale. Sí. Compra los pañales o robarlos, haz lo que puedas. No, robar no. Por favor, señor. ¿No puedes decirle eso? Deme el teléfono, entonces. Pero señora gente, ¿qué voy a hacer? No va a poder con mi hijo, no va a tener alimentación, no va a poder ir a la universidad. Va a ser un delincuente como yo, como su puto padre. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué roba? ¿No trabaja usted? ¿Señor? ¿No trabaja usted? No trabajo. Pues debería. Gracias, señora gente, por el apoyo emocional. Nada, hombre. No estés mal. Gracias, nunca me había sentido mejor. No, ya, pues nada, que me alegro de que se sienta mejor, señor. Cualquier cosa ya sabe que puede contar con nosotros y la apoyamos. Vale. ¿Me puedes hacer de silla? Es que me has dicho que me apoyes. No, me apoyo yo. Ah, vale. Listo. ¿Te hago de silla? No, al revés. Bueno, que tenga buen día, señor. Adiós, caballero. Hasta luego. Adiós. Ahí estamos en asignación. Channel switched. Asignación para 10, mando 00. Adelante, asignación aquí de mando 00. Informarle que el oficial primero MFK realiza su 10-10 y informarle de que el cadete Flores está a la espera de resignación por su parte, mando. Igual lo hago. ¿De qué sirve esto de las camisetas y eso, tío? Llamando 00 para Cadete Flores. Asínese en 10 a 15. La caña, sí, Flores. Copiado. Muchas gracias, que vaya bien. Y suerte en el paisano, que vaya bien. Gracias, hasta luego. Channel switched. Muy buenas, Flores. Muy buenas, King. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Todo bien. Me voy a meter un chute de menú, ¿eh? Creo que llego antes por arriba.
¿Dónde se encuentra? El 19. ¿Es dónde se encuentra? En el parking de arriba. Voy para allá. Que solamente pues para situaciones del dog. Muy buenas flores. Sí. Uf. Mensaje de Dino. Me dijiste 4 meses. ¿Le he dicho 4 meses? No, yo creo que le he dicho 10. Si lo he leído literalmente. Hola. Hola. Muy buenas, flores. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Y usted cómo va? Pues todo bien. Ahí vamos, dentro que cabe. ¿Qué prefiere usted? Flores. ¿De qué? Pues patrullar, o sea, conducir... ¿Y le va a decir patrullar o estar en comisaría? A ver, ¿qué prefiere? Puede elegir. Me es indiferente. Hago ambas. Pues listo. Pues se va a encargar usted de todo. Listo. Pues listo, venga, muevan el culo. Hala, nos movemos. Buen servicio. Venga, buen servicio. Buen servicio, Jones. Si no mucho marcharé. Así que... No, sí, yo también. Y yo luego me voy con mi pareja. Ah, pues yo igual. Pues demos un segundo que me reasigno. Pues listo, retiramos, comandante. ¿Qué tal le va el día? Cuénteme. Pues todo bien ahí, siguiendo practicando cosas para el sábado, sabadete. ¿Tiene el paisano el sábado o qué? Sí, me lo repiten el sábado. Pues a ver si tiene suerte en el paisano y asciende ya oficial primero, hombre. Pff, espero que sí, la verdad. Usted confíe. Ah, yo creo que sí, que puede salir bien, la verdad. ¿Quién era su instructor? Fox y el capitán. Fox, el oficial segunda Fox. El oficial, ¿no? tercero. Ah, vale. Pensaba que era Kylie. No. El oficial tercero, Fox. 0-0. Adelante, desde aquí, mando 0-0. ¿Y qué? ¿Cómo se ve? Pues, ¿cómo se ve para el PSA? Pues yo ahora mejor. Lo único que, bueno, al final siento como que realmente quizá. Al final, como que a mí me miran más los detalles que a otros, creo yo, ¿eh? Ya, bueno. Al final, pero bueno. Todo puede ser, ¿eh? Pero... Por eso, es que depende mucho del instructor también. Dime 0-0, presionación adelante. Porque siento que muchos fallos de los que hice, la gente los sigue haciendo aún. Con preferencia 10R30. Baja mi frecuencia. Bueno, lo importante es que vaya mejorando con el tiempo. Usted. Baje a 10 mando 0-0 un segundo, Martínez. ¿El que ha dicho, perdón? Que sí, que a ver, también es dependiendo también del instructor que le toque. Por eso. Que seguro que con el tiempo usted tiene menos errores que otro oficial, por ejemplo, igual. No, imagino. Todo es aprendizaje al final, así que... Al final de los errores se aprende también. Sí, claro. Uf. Te quiero ver de oficial primero, Flores. Sí, si todo va bien, ya. Adelante, ya en nada estamos ahí. Informale, unidad exponente 0298 al 254 Víctor 37 de importación. Código 4 Adam. Ambas unidades retomamos patrullaje. Copia, muy bien, trabajo a todas las unidades implicadas en la importación. Qué bonito regalo a la derecha. ¿El qué? Mira, el mensaje. Anda. ¿Qué me decía? Que con lo que me comentó de asuntos internos, ¿cómo le va? Sin noticias. ¿Pero qué le pasó? Pues tuve un conflicto con un sheriff adjunto porque vino a la sede y me nos dijo que nos fuésemos de la zona porque se supone que él vio a una persona sospechosa por droga o no sé qué.
Y bueno, pues no me retiré de la zona. Luego él estaba fuera de la sede, yo estaba adentro mirando a ver qué hacían y tal, porque él decía que si no nos íbamos, tendrían que llevar al chico sospechoso retenido. Y le dijimos, bueno, pues vale, pues lléveselo y ya está, y siguen su procedimiento por allí. Y nada, no se lo llevaron. Luego me empezó a faltar el respeto, que qué coño hacía todavía ahí, que si no estaba sordo, no sé qué. No sé, faltando al respeto, le pedí el número de placas, se alteró más y me siguió faltando al respeto. Y luego pues el sargento del sheriff y el capitán del sheriff, la verdad que intenté hablar con ellos, me decían todo el rato que hablase con el sheriff adjunto, que no entraba en razón, y al final el sheriff adjunto ordenó esposarme y retenerme, y me mandaron luego a la comisaría de Sandy y luego a la de Paleto esposado. Joder. Así que... eso pasó. La verdad que el sheriff adjunto de Stackhouse tiene muy mal carácter, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ya le digo, ¿eh? Una de las cosas por la que me vine a la LSPD, básicamente por el sheriff adjunto. Yo en principio me iba a ir para el BCSD. Yo al principio también tenía pensado, porque realmente pues el rollo que tenían allí y tal, pues oye, no me disgustaba. Y al final, pues bueno, tenía dentro lo que cabe, por así decirlo, como medio conocidos. Aunque la verdad que ahora el sheriff me da hasta pereza a día de hoy. Ya, yo la verdad tal, que... tal y lo que empiezo a ver... uf. No, bueno, a ver, al final somos dos cuerpos bastante... bueno, que sí, que tenemos procedimientos parecidos, pero al final también se nota en el ambiente que hay en la comisaría. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, antes, bueno... y yo en principio me iba a presentar para la BCSD, al final me presenté para la LSPD. Ya. Yo también pensé la del SPD, ¿eh? Pero al final está aire aquí también. Escucho una bici, ¿eh? Por ahí atrás. ¿Por aquí? Métanse por aquí a la derecha. Y tire por aquí a la derecha. Buah, que a saber, está ya la bicicleta, ¿eh? No me la escucho, tío. Está como a la derecha, ¿no? A ver, gire para aquí. ¿Aquí? Ah, pues... no, está atrás bajando, creo. Sí, puede ser. Cuidado, cuidado. ¿Cómo que cuidado? ¡Está en el carril! Qué raros los sensores de movimiento. Ahora dicen cuidado, cuidado. Sí, sí. En vez de evitar, ahora... cuidado, 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 cuidado. Cada vez que se acerca más. Cuidado, 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 cuidado. Llevo toda la noche detrás de un Skyline, ¿eh? Como le pille, le quito el carné. ¿Sí o qué? Sí, sí. Encima que tengo permiso. ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! Encima que tengo permiso para retirar licencias de conducir. Buah. Anda. Y para renovar no. No, para renovar no. Bueno. Para retirar sí, para dar no. Para hacer el curso de sensibilización al volante no. Es un coñazo, de verdad. Bah, bueno, me lo dice, me lo cuenta, que yo tengo que ir ahí a todos los cursos de sensibilización al volante. Yo fui a uno hace tiempo y madre mía. Mucha chapa. A ver, en verdad son 15 minutos de vídeo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. A mí se me hicieron más. Yo ya me lo tengo más que visto, ¿eh? El vídeo, créame. Sí, los accidentes, no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí. Empiezan a hablar del alcohol, de todo. Sí. Yo por lo menos soy cadete del SHP y no tengo que estar yo presentando eso. Ya. Yo me quedo ahí, hago acto de presencia y ya está. Y usted, en el caso de que pase la etapa de cadete, ¿qué divisiones le gustaría acceder? Pues, como tal, la C, RTD y al menos obtener la licencia de SD, aunque no entre en SD. Ah, pues bien, entonces.
Yo la verdad que en verdad lo tengo decidido ya para dónde voy. ¿Para dónde vas? Bueno, primero la división que primero entré, el SHP. Quiero entrar a Relaciones Públicas. ¿Onda? Relaciones Públicas. A la Metro, pero no sé si a la C o a la D. Me yo gustan ambas cosas, la verdad. Yo es que mi instructor era el subcoordinador de... Era el subcoordinador de la C. Oficial de una chance a la espera de asignación por su parte. Y... Pero tiene una preferencia, Jones. Y luego la licencia de aire. Eso quiero yo, la licencia al menos. Yo es que voy a intentar sacarme la licencia de HSU. Yo intentaré sacarme la licencia de HSU y como pertenezco al SHP, pues si asciendo oficial primero, pues ya puedo patrullar en el Tom 29 y demás. Vale, ya hay una unidad allí. También le digo, me dieron permiso para retirar licencias en menos de una semana y he retirado dos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero eso qué lo hace? ¿Cuando superan las 100 o tiene usted algún motivo más por el que pueda? Cuando supera las 100. 100, vale. 110... O sea, solo si la superan, no hay ningún otro caso en el que puedas. No. Solamente cuando acumules más de 100, entre 100, 110, se te suele dar un aviso ya de que te vayas apuntando al curso. Ya. En el caso de que se te vuelva a parar y tengas más multas, pues ya sí que se te retira. Ya. Yo tuve suerte y realmente nunca me quitaron el carnet como tal, a pesar de haber superado la 100. Porque ya antes de llegar a la 100 ya solicité el curso. ¿Oh? Y me quitaron todas ya como si me hubiese quedado sin carnet, pero nunca me lo quitaron. La verdad que cuando haces el curso de sensibilización al volante te quitan toda la multa. Sí, por eso. Un día me tocó quitar 400 multas de radar, con eso le digo todo. Joder. Yo ahora tendré como 20 y pico, 30 yo creo. Digo ahora. Estaba este señor corriendo y no sé por qué. Pues sí. Tiene usted 31 multas. 31, toma. Ni una más ni una menos. Yo no sé ni cuántas tengo, en verdad. Hoy me comí el radar al salir de comisaría, literalmente. Yo tengo 6 o 7. ¿Dónde iba? Yo tengo 7, y de esas 7, 3 me los puso un compañero del BCSD. Anda. Y 2 me los puso mi novia. ¿A usted le gustaría la licencia de aire, pero no acceder al departamento de ASD? No lo tengo como prioridad. O sea, me gustaría la licencia... Al menos por echar un cable cuando realmente haga falta. Sí. Pero para patrullaje ordinario y eso, pues bueno, al que le guste mucho ese mundo, pues oye, que lo disfrute. Yo lo quiero más como de, oye, pues mira, pues yo tengo la licencia si hace falta. A una urgencia. Sí, yo por ejemplo, no sé, a mí me gustaría la de aire y la de HSU. Uh-huh. Está muy tranquila ahora la noche, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nosotros antes justo estuvimos en un 488 de establecimiento y ya. Aquí aire 01 para bien, mando 00. Adelante, aire 01. Muchas unidades libres también. Aquí aire, informarle que tengo en visual un 1014 de 320 en el pier en una bicicleta. Uma. Aire 01, diembre 25, TAC 02 para ese 1014 de 320. Copia, yo es que para los 320 soy de lo peor, ¿eh? Yo hace una semana o así creo que procesé mi primer 320. Me costó bastante, ¿eh?
Ya. Buen servicio, compañeros. Buen servicio. Buen servicio. Tres yugulars, ¿eh? Uy, los yugulars. No me inspiran buena confianza, ¿eh? Pero, o sea, literal en convoy, ¿eh? Por eso, por eso. Ya. Ah, pero escucha, el yugular es precioso, ¿eh? Yo estuve por mira. ¡Guau! Wow. En rojo, blanco y negro. ¡Qué belleza! Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Qué lindo, yo, ¿eh? Yo estuve por comprarme o el yugular o un Audi, pero al final me decidí por el Audi. Ajá. ¿Qué Audi tienes? El Audi RS7R, el del 2021. Pues yo ayer me compré una Raptor. Yo es que estoy pensando en comprarme una moto o regalarle una moto a mi pareja por su cumpleaños. Adelante, son 17, aquí llamando 00. Yo te recomiendo que hagáis a lo 50-50 ya, todos los carros. No, sí, hacemos eso. Informarle de su moto en 10-15 y se encargan los compañeros del 10-25 por ser orden 95. Soy yo con Megan... Hago eso más o menos, o sea, tenemos un carro de montaña ahora que lo tengo yo, tenemos un carro deportivo de cuatro plazas normalito, un Audi también, pequeñito, que lo tengo yo, y yo tengo también la Honda deportiva de moto, y luego ya tiene el Audi tocho de deportivo de dos plazas, el descapotable, y tiene aparte pues el Audi. Por ejemplo, mi pareja tiene un Honda, el Honda Civic. Sí. Una Kuma y yo tengo un Hellcat y el Audi casco. Da la fuga, ¿eh? Qué fuga. Y cargo yo, no sé qué. Y está 15 para ti, mando 0-0. Adelante, San 15, aquí tenemos 0-0. Informarle que iniciamos un 2-5-4 Víctor hace una coma. Solicitamos si se dan por parte de Mary. Para el mando 0-0. Adelante, Mary 25. Informarle que la unidad completa revisa su 10-10. Muy servicio, muy turno de noche. Vale, muy bien, muy bien. Jefe, y carrillo. Y está en 15. Adelante, 10-0. Informarle de 98 al 1014 de 320 de TAC 02, código 4 Adam. Por parte de aire realizo código 7 para repostar en Vespucci. Copia, muy buen trabajo, señores implicados. 10AN 15, 10AN 16, TAC 02 para ese 254 Víctor de la Kuma. 10AN 16, cambia a Mary. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Estamos realizando el día 22. Copiado. Copy. Nos encontramos actualmente por... Por el campo de golf nosotros. Ya le digo que nos saca bastante distancia, la Kuma. Sí, en nada la perdemos, ¿eh? Nah, no se preocupe, si no... Igualmente vamos, a la comisaría. ¿A qué comisaría vais? Mission Row. Listo. Estamos ahora mismo por zona campo de golf sedentario. Joder, hermano. Ya, la verdad que... No, no, cuesta un huevo, ¿eh? Ya, si contra una Kuma me imagino. Tengo yo una Kuma y madre mía, ¿cómo sí, vas? Es que la movilidad que tiene y la aceleración en las curvas y todo es brutal, tío. No, sí, sí. Y porque el chico dentro pues de lo que cabe no sabe... Por el campo de golf, 10-100 norte. No. 10-100 cementerio y girando a mano izquierda, dirección sur. 10-100 antiguo Hayes. Y girando a mano derecha, a dirección Pierre actualmente. Dejando los Hayes a mano derecha, girando nuevamente a mano derecha, dirección cementerio actualmente. Dirección norte, girando a mano derecha. Y dejando el cementerio a mano izquierda, 15, es el de Henry. Oh, vale. Nuevamente derecha y nuevamente derecha. Actualmente dirección Pierre, girando a mano izquierda, dirección Hayes auto. Y por la auricularía del Hayes auto actualmente, girando a mano izquierda y dejando este mismo a mano derecha. Girando a mano izquierda, dirección norte. Viajando la gasolina del Hayes auto a mano derecha, girando nuevamente a mano izquierda por el barrio de abajo del cementerio. Y distante por el momento, dirección Pierre, girando a mano izquierda por el callejón. Mierda, no lo vi. Derecha y nuevamente derecha. Vuelve por el otro lado.
Otra vez gira derecha. Lo tengo, callejón, callejón. Se ha metido para el norte, Lo tenemos, salió mano derecha y se mantiene girando mano izquierda hacia el cementerio. Sujeto gira izquierda nuevamente, izquierda. Vale. Hacia el pier, va hacia el pier, sigue recto, pero creo que lo pierdo, ¿eh? No, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Viene hacia nosotros y girando a mano derecha, dirección sur nuevamente. Girando a mano izquierda, dirección highest auto. Y dejando este mismo a mano derecha. Buen trabajo, sargento segundo. Dirección life in madera actualmente. Y girando a mano derecha por el callejón del Fleca. Girando a mano derecha, introducirnos en el parking del Fleca. Y saliendo. Vale, tengo un visual, ¿eh? Ha girado derecha. Nuevamente derecha. Y todo recto hacia el cementerio. Hostia, nuevamente. Puta, tío. Te mantiene girando a mano izquierda, dejando el cementerio a mano derecha. Vuelve a girar a mano izquierda, dirección sur. Esta vez gira derecha. Se mete por el callejón nuevamente de antes. Sigue recto, se mete saliendo del callejón. Hace un 180, ¿eh? Vamos para norte, sale, a ver. Sale norte. Sur o la isla avanzada. Yo ha salido dirección Pier. Lo tengo, gira izquierda, dirección sur. Se encuentra bien, sargento. Y vuelve a girar izquierda. Se mete por el callejón de la derecha. Bueno, pueden, si se pueden activar la referencia de 254. ¿Se pararon? Dirección cines, actualmente. Oh. Tengo cuidado porque le hicieron mucho giro ciego, ¿de acuerdo? Sí, sí, señores? Sí. Se está frenando de golpe todo el rato. Me saca mucha distancia. Life invade actualmente. Se mete por la hand a derecha. Lo tienen ahí, compañeros. Lo suyo. De izquierda. Y gira mano derecha, dirección estudios de cine. No, no se metió. Gira hacia la derecha. Dirección sur actualmente. Gira hacia la izquierda. Y se mantiene en stand-by por San Andreas Avenue. Gira hacia la derecha. Y se mantiene recto de dirección en la parte alta del whistle. Se mantiene de 61 y gira hacia la izquierda de 5 asesinarios. A ver si lo pillo acá a izquierda. Gira hacia la derecha de barrio abajo. Mierda. Y se mete por el cajón del Benny. La paralela. Gira hacia la derecha. Vale. Y saliendo del callejón del Venice, gira hacia la izquierda. Metiéndose por ratas. No tengo visual. Girando izquierda hacia el Venice. Aquí, señores. Sí, sigue recto hacia el Benny. Pues sí, ¿Opi? Sigue todo recto, pero sabe que no sigue. Por nuestro lado, por la zona de ratonera, no ha salido, ¿eh? No. Por el Benny. Esta, lo tiene aquí, señores. Aquí tiene referencia, la venta. Referencia de Henry, señores. Otra vez se mete al... Vale, sí, ahí está. Henry, el SPD lo tenemos. Se mete al Benny, todo recto, frena, girando izquierda, mete la ratonera. Es que... ¿Cubro izquierda de ratonera? Sale derecha, se ha metido derecha y sale izquierda. ¿La tienen ahí? ¿Salió? Salió por aquí, métete izquierda por aquí. No entiendo. Escucha, ¿me estoy quedando ciego o no? O no entiendo. No, no. Iván, creo que por la zona del Vanilla o así, no sé. User joined your channel. User joined your channel. Muy buenas. ¿Pero salió, salió por donde estaba Henry? Yo no lo había salido. Sí, 4-4-4, señores. No. Se ha equivocado. Da igual, da igual, señores. Si lo perdimos, vamos a acudir y ya está. Pues dirección con Covenant. Covenant, atrás, atrás, atrás. ¿Es atrás? En Covenant. ¿Acá? Afirmo, afirmo. Armas, ¿dónde es, compa? Para atrás. Bajo. ¿Por atrás? Vale, listo. Sí, se escuchan pistolas. Manden 20, manden 20. Ahí tienen, señores, coño. Esta moto... ¿Martínez tiene algo que ver? Afirmo, la moto tiene que ver, señores. ¿La moto esta de la BF? Sí, 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 ha recogido uno de ellos. Diría que sí.
Pues le pincha, pínchale si puede. Si puede, ¿se ha parado? ¿Se ha parado? Tenemos parada aquí. Estamos con ustedes, Henry. Pero, aquí tenemos una BF, se paró normal. Nosotros tenemos una Manches. ¿Vio Mason una Manches? No sé qué motocicleta, pone una motocicleta de tierra. No sé decirle, me están disparando, no me puedo fijar. Era una motocicleta de tierra que estaba recogiendo a unos tipos que me estaban disparando. Una BF gris. Podría ser. Nos están diciendo que pasaban por la zona solo. ¿Sabes si el que la recogió fue una chica? No me puedo fijar tanto, sargento. Nosotros teníamos una Manche, pero la hemos parado. Y no creo que se hubiera parado si se hubiera recogido a alguien de ese jaleo. Lo mismo aquí con la nuestra, también se ha parado sin ningún problema. Vale, patrulla atrás de Henry, que si le puede realizar el código char, código boy, se encarga del 16. Tengo aquí 3 PHs, señores. Sí, sí, acudimos a reconocer como si se dan ahora. Tiene la 20, los PH. El patrulla atrás de Henry, que se encargue del 16, por favor, de esa BF. Realice el código char, código boy, si no están limpios, pues listo. Solamente para prevenir, ¿vale? Parecen a la derecha, ¿ok? Un momento. Vale. ¿Aparece bien aquí o me paro más derecha? Es un poquito más adelante. Tiene armas de fuego en la mano. Están pasando aquí muchas motos, ¿eh? Pasa sí, una Kuma. Ahí está, perfecto. Me ha parecido ver con otro vehículo si llevaba a un tango secuestrado. Vale, apaga el motor y tire las asas solo, por favor, señorita. ¿Y estos dos sujetos aquí qué pintan? Son del barrio, imagino. Seguro que vivirán ahí. Si puede venir un tercero para acá, para que pueda brindar primeros auxilios. Uy. Eloy Martínez se ha suscrito al canal por 3 meses. Señorita y caballero. Uno de los sujetos ha dicho que son esos de verde sin charles. Vale, a ver, les comento, ¿vale? Sí, sí, ha pasado un yugular a una persona. ¿Podrían bajarse de la moto un momentito? ¿Los dos? Han llamado a Econ 8. Voy a hacerlo, ¿los dos? Sí, sí, los dos. Listo, listo. Vale, a ver. ¿Tienen algún inconveniente en que les cachemos? Ya que ha habido un tiroteo por aquí por la zona y tenemos que cachear por prevenir, ¿vale? A mí problema. Si me cacháis me dais algo de comer también. Sí, claro, sin problema. ¿Quieres que le cache una mujer o tiene algún inconveniente? Me parece bien que seas tú mismo. Listo, perfecto. ¿Puedo tener algo conmigo, caballero? Le voy a cachar y le doy ahora algo de comer. Y a mí no me puede cachar una mujer. Por lo visto, sí. No, señor. Míralo. A ese le gusta que le toque. ¿Es su pareja cochino o algo? ¿Qué va? ¿Heridas? Listo. Yo mejor soltera. Soltera y entera, ni tan mal. Al canal por 23 meses. Pues tome. ¡Ay, muchas gracias! Listo, muy amable, generoso. ¿Me puede permitir su ID también? Sí, pero me he cagado en cuando he visto el tiroteo, te lo juro. Sí, es que nos informaron de justo una moto también como su característica y pues justo la vieron a usted y por eso realmente la. Pero es que justo pasemos por ahí y digo, hostia. Y yo digo, corro. Cuando yo he visto tanto tiroteo, digo, corro, huyo. No, no, hizo bien. Lo único que al final, pues eso, pues como justo estaba saliendo, pues claro, sí. Al final se le trata como sospechosa al principio. Pero vamos, bueno. Que no tiene usted nada, ni vemos ahora mismo que tiene nada que ver, ¿sabe? Sí, sí. Una hostia. Yo no me voy a meter en un tiroteo sin pistola, ¿eh? Bueno, a ver, que tiene delitos, y, ¿eh? Así como así la tonta. Ya. Vale, pues todo listo, le entrego la idea de vuelta. Vale. Y por mi parte con usted, todo acabado. Vale, ¿puedo coger la llave? Sí, claro, puede volver a la moto mientras. Código hecho, solicitado. Vale, sí, perfecto. Todo listo, compañero, nada. Listo. Buen día. Pues listo, gracias por su colaboración, buena noche. Nada, buena noche. A vosotros, adiós. 1098 al 16, no estaban involucrados, ni tenían nada. ¡Qué pervertido el pueblo! No hay unidades disponibles. Pues no hay unidades disponibles. Vete a la 20 que tienes marcada. Voy. Sí, que señor. ¿Que no hay unidades disponibles para qué dicen? Para el SED, del SED. Vale. Un código 8 Adam y. Hostia, la que hay montada aquí. Sí. Tapa la calle. Esta no, esta es lo mismo. Sí. Vale, el mío ya le he parado la hemorragia. Vale, de acuerdo, pues acerque el patrulla a Flores y nos lo vamos subiendo al patrulla y nos vamos. Copy. Procedo. ¿Cuántos sujetos son? Venga, acá, en estado aquí, ¿no? De PH. ¿Aquí? Sí, aquí.
Listo. Son tres sujetos. Vamos a llevar dos patrullas con sujetos metidos dentro. Interrogo, ¿falta alguno por hacer los primeros auxilios? 10-5, ya he estado con él con uno y Dagger con otro. Copy. Vale, se tiene la hemorragia más o menos contenida, pero hay que ir, no sé, que tienen varios disparos. Copia. Sí, acá en este explorer ya hay dos. Vale, ¿y el que está ahí usted, Dagger? ¿Cómo va? Que termine. Ya está actualizado con lo que más puede. Tiene dos impactos de bala con salida. Pues nada, pues vámonos para el pillbox. Voy a dejar el carro dado la vuelta. Bueno, señores, cagando hostias. ¿Chero me puede acercar un patrullo? Bueno, mételo aquí, Dagger. Interrogo, ningún compañero en esto de patch, ¿no? Me imagino. 10-5. 10-5. Copy, copy. No patitos. Listo, vete yendo para el pillbox. Ah, señores, salimos de la zona. No, no, no. He puesto la cabeza. ¿Parte superior o inferior, compañero? Superior, superior. Okay. Superior, que se encarguen los teladores de trasladarle a triaje. Y luego bajamos. Y luego ya bajamos a patrullas. Listo. En caso tú de trasladar a los teladores, ¿vale? Pero vale. Bueno, sí, que me ayuden con el otro y pero bajo este carro si quieres. Cuando llegó ya estaban abatidos, Mason. Cuando yo llegué no los ve, cuando yo llegué vamos a ver el 215 activo. Copy. Lo digo para ver si alcanzó a disparar o si los veo disparar alguno de los No. Ahí se está disparando todo Dios. No, no sé quién disparó y quién no. Pues lo digo, tío. ¿Cuál? Muchas gracias, Chusky, por la subarda, guapo. No sé si es Chusky. Sí, ahí está. Perdona, Chusky, tío, que me has pillado en un momento. Un poco... Los que queden libres, señores, a ver si pueden aparcar los patrullos abajo, ¿vale? Vale, ahora. Copiado. Copiado. El sujeto que traté yo no tiene ningún arma. Solamente un cuchillo. Brandon. Yo creo que es este, ¿no? Este. Posesión y Ale tirando. Este. Una pistola. Brandon Kingston. Posesión también. 788. Exhibición. 5Z. Estoy en proceso de comprobar. Se las tenía en la mano. Ah, bueno. Este tiene pistola, ¿eh? Bueno, puedo hacer posiciones. Bueno, por parte de Henry, no sé, creo que nos retiramos. Olsen, ya te encargas tú de organizar con quién te queda, porque también somos muchos en el TAC, más que nada de SWAT. Sí. Vale, pues nada, va con error. Nos vemos. Sí, todos van por Mission Rock como tal. Buen servicio, chicos. Buen servicio. Buen servicio. Brandon Kingston. Y de nuevo caché por si acaso, licencia nada más. Como siempre, señores, eso. El nombre y lo que lleva por interno. Dagger, encárguese del nombre de los agentes para el formulario y toda la movida. Copy.
Yo les pongo el código 10, 11, pero no se preocupen. ¿De 9 me hizo? Ay. ¿Qué les pongo el código 11 para el extra? Uy, estoy reventado, wey. 28 renovas, sub grande, Jorge. ¿Qué pasa, Eloy, también? ¿Cómo estás, hermoso? Todo bien aquí, patrullando un rato, que ahora ya después de esto nos salimos. Sujeto vestido con sudadera, capa negra, más vaqueros que... Sujeto sí, solo 44 balas. O sea... Vale, vaqueros que... Va, ese fijo, 1000 por 1000, ¿no? Sí. El del cuchillo de algo. Grande, Jorge. Únicamente... La posición. La posesión del cuchillo y ya está, lo dejo. Igualmente que dice el nombre, ¿vale? Para apuntarlo en el formulario ya que está implicado en el 215. Copyright. Si alguien se puede encargar de revisar igual al chico que ha llegado por los sanitarios de guardia. Que dicen que tiene herida de bala. Muchas gracias, Cristian. La verdad que es muy complicado, la Kuma. O sea, la ha llegado a perder, pero al final la pierdo por el de 5, o sea... ves que va para adelante, pero de repente es como que te hace TP y gira hacia la izquierda, ¿no? Que me ha pasado en muchos callejones. Pero bueno. Ha ido bastante guay la Persecu, me ha molado mucho, la verdad. A pesar de ser una moto, me ha molado mucho. Al final las motos son complicadas por eso, más por el design, por el movimiento que tienen, ¿no? Ahí está. Oye, ¿un tango qué es? ¿Rollo sospechoso hace? Grande, se lo digo, gracias por ese regalito ahí aquí. Ha regalado una suscripción aquí en 4D. ¿Quién tiene el tango que no aporta nada encima? ¿Legal? Ah, igual sospechoso. Solo cuchillo. No, o herido. Listo, pues cuando termine de dar el poco de nota correspondiente gasta, ha sido abatido en un 2.15 y que no llevaba nada, ¿vale? Tango abatido, ah. Pues se lo puedo ir colocando ya de mentes. Sí, creo que se lo veía mismo, si quiera. Básicamente ponga eso, que ha estado involucrado en un 2.15, pero que no lleva ningún tipo de arma encima. Apo 1 Gasai, han ascendido a Gasai. Hola. Ah, saludos, solo quedo yo de cabeza. ¿Cómo se encuentra? Mucha luz. Pues no está muerto, está vivo. Que no la puedo. Soy la hostia. Ay, Dios. Más presión. ¿Cómo se encuentra? Pues... bien, me duele un poco la espalda. Un poquito la espalda. Sí. ¿Qué me pasó? ¿Por qué soy aquí? Creo que solo quedo yo, ¿eh? Por hacer... Ah, no. Yo y... Ahora le digo. Sarah Miller. Quedamos dos. Pero si hice el paisano, no lo sé, imagino que sí. Seguís en Despis, que va el hoy. Ahora estoy en Foras. Sarah Miller no la he visto nunca, yo los primeros días. ¿Cuándo hizo el paisano? No lo sé. Yo lo hice hace 2 semanas. Yo diría que soy el último cadete realmente, de los que juegan. ¿Cómo se encuentra, caballero? A ver, quedamos Sarah Miller y yo. Ya se te ve. Uy, me voy quitando la... No tenía todas las series de sujetos, le operarían y taparían la herida. ¿Ese de los nuestros, sargento?
tío. No. Este lo trajo otro sujeto, no sé por qué. ¿Dónde está? En Covenant. Caballero, el de los vaqueros clarito, ¿me escucha? Cerca. ¿Me escucha, caballero? Al LTD de. Perfecto, Grove, ¿cómo se encuentra? Yo pienso que la resolución del paisano me la podrían dar al día siguiente mismo, ¿eh? Ay, Dios. ¿Y eso? Rollo, lo hago el sábado noche, el domingo noche, si eso me lo informan, yo creo, ¿eh? ¿Cómo? Pero... Ah, pues si o sea, solo tienen que revisar mi paisano, ¿no? Y solo es revisar lo que mande. ¿Pero por qué me toca? ¿Qué tal, señor? Joder. Venga conmigo. ¿Cómo se encuentra? Bueno, me duele todo. Bueno, era para cortar el pan. Bueno. Se acercaba la hora de la cena. Normal. Pues no hay muy buenas noticias para usted, señor. Venga conmigo. No me joda. No, ahora le cuento la verdad. Pero nos va a tener que acompañar usted para que sepa. Sí, claro. Bueno, pero la próxima no me toques tanto. ¿Cómo se encuentra? Pues... como si me hubiesen metido una paliza. Gracias. Bueno. No me toques. Suele pasar. Cuando se encuentre bien o algo, me avisa, tócame, ¿vale? Pero no me lo quites. ¿Cómo van, señores? Ya se ha llevado uno, ¿no? Afirmo. Yo estoy bajando a uno ya para el parking debajo. Ahora se lo cuento cuando estemos mejor a solas, ¿vale? Ya estoy bien. ¿Quiere que espere a Flores, que se encuentra con otro que estaba asignado conmigo? ¿Se puede levantar? Vale, sí. Me piden un taxi, por lo menos. Listo, perfecto. Y el taxi que no tenía... Afirmo. Dios. Vale, cuidado, le voy a esposar, ¿ok? La noche de la nota y todo. Vale. Nota y multado, ya se puede retirar. Ay, ¿qué pasó? Caballero, usted ya se puede retirar, ¿vale? Pues acompáñame por aquí, señor. Epa. ¿Puedo hablar con alguno de ustedes? ¿Qué pasa? Dígame. Hable con nosotros. No, aquí no. Perfecto, Flores, wow, me espero abajo en el patrulla, ¿vale? 10:23. Copy. Es que ahora estoy bug. Es que ahora me he bugueado, tío. ¿Cómo me desbugueo yo, tío? ¿Cómo me desbugueo? Espera, con otro muerto igual. Nah. Ayúdalo, Flores, no pasa nada. Te tienen la idea de bala. Listo. ¿No eran tres? Pues vamos por aquí, señor. No, hay uno que no tenía nada. Ah, copy. Voy para el carro. Un cuchillo y ya está. Pues nada, disculpe. No, lo iba a decir justo usted lo que le iba a preguntar. Se les imputa la exhibición de un arma ilegal de fuego de bajo calibre, ¿vale? Ya está. Copy. Muy amable, porque el caminar me dolía. Nada, hombre, yo le ayudo, señor. Hostia. Recuerden poner el sujeto peligroso, ¿vale? Y la nota correspondiente. En caso de que no la tenga. No, creo que lo he bugueado. ¿Todo bien, señor? ¿Se encuentra mareado o algo? No lo veo, tío. Vale, pues nada, se encargan ustedes del 95, ¿vale, señores? Las escoltamos hasta comisaría para evitar males mayores. Flores, por el otro ascensor para su... Sí, se encargan ustedes del 25-95, ¿vale? Únicamente exhibición del arma, ¿vale? Recuerden rellenar el formulario y poner el sujeto peligroso y la nota en caso de que no la tengan, ¿vale? Listo. Uy. Pues copiamos muy buen servicio y buen trabajo. Vale, ¿están ya todos en comisaría? ¿Para abajo? ¿Con los sujetos o no? 10-5, estamos en el parque. Vale, tropical. Estoy esperando a que Flores baje de ahí arriba. Vale, también recordarle los derechos, no se olvide. Sí, el mío ya los tiene todo. A ver, vamos para abajo. Ah, no, no, que es por aquí. No, para abajo, que estamos bien. Para abajo. Vale. Por a... No, por aquí, joder. ¿Cómo va? Qué grande el hospital, macho. A ver. Cuidado con la cabeza. Sí. Vale. Bueno. Pues listo. Listo.
Comprarle los derechos y esa exhibición. ¿El suyo también es lo mismo? El mío ya lo tiene leído. ¿Pero motivo de detención? Vale, señor, el que venía conmigo, ¿me escucha? Sí. Vale, le informé que queda usted detenido por exhibición de arma de bajo calibre, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Exhibición de arma de bajo calibre, de una pistola, ¿ok? No me joda. Sí, ahora después en comisaría le explico más detalles si quiere. Vale, sí. Mientras tanto, le leo sus derechos, ¿de acuerdo? Tiene usted derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. Tiene usted derecho a no declarar contra sí mismo y a no mostrarse culpable. Tiene derecho a un abogado privado en caso de que no sea un flagrante delito. Tiene derecho a guardar silencio, a no prestar declaración y a no contestar a ninguna pregunta que se le formule. Tiene derecho a comida, bebida y sanitaria. Y tiene derecho a una llamada en presencia de la autoridad pertinente con duración máxima de un minuto. ¿Ha entendido sus derechos? Sí. ¿Han copiado? Perfecto. Sí, no, sargento. La referencia, señores. Se la llevan la 254, Víctor. Vale, pues nada. Se encargan ustedes del 95, ¿de acuerdo? Nos vemos todas a frecuencia, se pone al comandante e informa a Mason, que es el que estaba... ¿Y por qué dio el aviso? ¿Otro tío en el coche? ¿Copiado? ¿El qué? Copio Mason. Firmo. Ah, porque tiene que venir también a hacer unas cosas. Hijo de puta. Ha sido bug sin poder correr. Tú no eres mío. No, el mío es este. Tú sí que eres mío. Tú. Vamos por aquí. José a 15. Voy. Channel switched. Vamos a ser comandante. Voy, sí. Informarle que unidad de taxi 2 tiene mental de uso al 215, 24 en 1015, se encarga de atizar. Bueno, claro, si le. Ya le cachaba antes de esto. Y el resto de unidades forman patrullaje. Copia de buen signo tras unidades. Pero es que creo que tiene que estar como muerto, tío, o algo así. No sé, es que ahora mismo tengo... Ahora mismo se supone que le estoy escoltando y no le estoy escoltando, entonces... Voy al revés. ¿Me copia? Voy a colocar la ropa de preso. Voy a dejar ropa que no sea pertinente del uniforme. Acudo a TAC 01 para más... ¿Qué talla usa usted también, señor? Vale, deja la bandana y el gorro. Una L de camisa. Ok, perfecto. Aló. Hola, buenas. Perfecto, venga, ahora conmigo. Vale, pues acérquese ahora hacia la ventanita que le dan la vestimenta, ¿ok? Aquí dice 18, adelante, llamando 00. Solo mi frecuencia. Yo soy 16 para llamando 00. Vale, perfecto. Acompáñame por aquí mejor. Pase por aquí. Espera que el esposo. Lo que no lo he esposado tú. Y listo. Acompáñame por aquí. Y se me pone contra lo blanco. Joder, un calvo, macho. ¿Cómo? Adelante. ¿Quieres comenzar conmigo? ¿19? Si quieres comunicar conmigo. ¿Si se quiere qué? Afirmo, comunico que realizamos de día la unidad entera. Buen servicio. Copia de buen servicio. Vale, esto sería exhibición de arma. Vale, señor. Se le acusaría en este caso el artículo 408, exhibición de un arma ilegal de fuego de bajo calibre, ¿de acuerdo? De acuerdo. En este caso serían $17,000 y 15 meses de condena, ¿ok? ¡Joder! ¿Lo entiende? Sí, sí, lo entiendo. Listo, perfecto. ¿Está usted bien? Pero... Es que impresiona, macho. Ya, pues es que no sé yo usted qué haría con una pistola. Ni yo tampoco. Ah, pues si no lo sabe usted, señor. Ya sea con ella. No lo sé. Ah, vale. 10 mando 00 para ti, están 15, me copio. Adelante, 10 mando 00, le copio. Interrogo código 11. Realizando un 95 del 215. ETA para el 1098. 2 minutos. Copio, vale, señor, vamos por aquí. 10 mando 00 para asignación, me copio. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos meses eran? 15. Listo, vamos a ver la primera celda.
Pase. Y acérquese. ¿Quiere hacer uso de alguno de sus derechos? Sí, de comida. Vale, de acuerdo. Está consumiendo mi frecuencia. Uy. Le doy un SAT 1000, ¿vale? Vale. Y... demos un segundo. Que son 15 meses. Carcelar 275... 15, 1, 1. 15, ¿no? Confirmamos. No me creo que esté aquí todavía, macho. ¿El qué? Que no me creo que esté aquí todavía, joder. Pues, no sé, señor. A ver, la verdad es que tampoco tiene un historial que sea muy, ¿sabe? De santo. ¿Cómo que no? Pues sí, más bueno que el padre. ¿Tiene alguna cosa usted, eh? No. Te está confundiendo, sí. ¿Seguro? 100% seguro. No sé yo. Flores. Yo tampoco sé, dígame. De verdad. ¿Podría venir a la sala de 95 cuando... ¿algo más? De cuando termine de colocar el registro del sujeto y todo por interna. ¿A pudrirme? Sí, claro, un segundo. Voy a revisar el peligroso ahora que lo pienso. Esto que vaya bien, señor. Es que no puedo correr. Vale, falta por ponerle el sujeto peligroso, ¿vale? Ok. Si se puede encargar usted de colocarle como sujeto peligroso. Sí, dame un segundo porque se lo estoy poniendo al otro también. Listo, pues póngale lo mismo a los dos y... Ok, listo. A ver. Queda usted sancionado por el artículo 4.08, exhibición de un arma ilegal de fuego de bajo calibre, ¿de acuerdo? No. Con un total de $17,000 y una condena de 15 meses, ¿vale? Bueno. Vale, señor, ¿cuál es su nombre y apellido? Kenzo Usagi. O-S-A-G-I. De un momento, okay. Que voy a subir un momento a 10-0-0. Listo, adelante. Es Adam 15 para 10-0-0. No le añadió el sujeto peligroso al otro. Objeto peligroso. Odín, ha dicho. Odín no, ¿qué digo? Kenzo Osai. Hostia, Gasai. Kenzo Osai. Adelante, saben 15. Permiso para subir un momento de frecuencia. Afirmo. User left your channel. Vale. Vale, viene la fecha, viene todo. En principio yo creo que listo. Vale, listo, venga por aquí. Venga, por acá. ¿Quiere hacer uso de alguno de sus derechos? Si me puede traer User joined your channel. Vale, cuando terminemos el 95, Bank Branch 1, Flores. Iba a ser 10 días, ¿eh? Listo, pues nada, pues infórmeselo y me quedo copy, yo. Copy. Desesposar. Porque me faltaba un banco ahora. Perdón, ¿me dijo, señor, que sí o no? Comida y bebida, por favor. Comida y bebida, listo. Pues deme un segundo y le traigo menú ahora, ¿ok? De lujo.
Déjeme un segundo que notifico ya su detención, ¿vale? A los compañeros. C112. En este caso, 242, 15, 1, 2. Listo, perfecto. Pues le traigo ahora un menú, ¿vale? No. Uy, banco, yate. Pero le coloco ya la nota de sujeto peligroso, ¿no? Afirmo, le voy a dar el menú y listo. Listo. Ha pedido el menú y listo. Si quiere puede ir marchándose, yo creo, ¿eh? Nah, tengo que rellenar el formulario. Ah, la verga, le tocó. Sí, el mío tenía pistola. Hostia, es verdad, yo también. Sí, sí, usted también tiene que rellenar el formulario. Cierto, de... cierto, sí, sí, sí. No, no, buah, es que estoy ya pa irme a la cama, ¿sabe? Joder, hermano. Tengo ya los ojos, tío, os lo juro. Nah, yo ya no rindo, ¿eh? A ver, en verdad esto está hecho, ¿eh? Porque nos ha pasado ya el aviso, el... Joder, tío, y no veo aquí menú. Y ahora me bugueo con esto. Pasa la información de tu sujeto, porfa, abajo, si puedes. O sea, en interna. Te paso la mía de nuevo, si quieres. Para vincularlos en el... esto, ¿sabes? El ojo el 11. Tengo oftalmólogo, Casillas. El 11 de abril. Aún queda todavía. Vale, señor, le doy el menú, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues todo listo. De lujo. Que tenga una buena estancia. Muchas gracias. Ah, pues mando se fue. Claro que están en yate. No. Muy buenas, Flores. No, es banco, es banco, es banco. Muy buenas. Es banco, José Luis. Es que, ¿sabes qué pasa? El yate se llama Yacht Branch y el banco se llama Bank Branch. Y literalmente, claro, él ha dicho bank, no yate. No yacht ni nada. Yo pensé que igual me había colado yo por estar dormido, pero no, era bank, de banco. Pues todo listo, ¿no, King? Solo quedaría el informe a cada uno y listo, ¿o sí, falta algo? No, no, una... el formulario y listo. Listo, pues nada, yo me salgo de servicio y ya lo hago ahora en la oficina arriba. Listo. Pues nada, buen servicio, King, que vaya bien. Buen servicio. Echa en 17, operación mando 00. Adelante, 17, le copio. Permiso para entrar en su frecuencia. Joder, tío. 14. Joder, a ver si acaban. Muy buen servicio, Flores. Listo, buen servicio. A ver si acaban de hablar y informo. Bueno, informo por interna. ¿Me copia? Ok, dije R30 adelante, mando, le copio. Código 11. Retomo patrullaje, mando. Copio, bájese a frecuencia de Bank Branch para galería de arte. Bank Branch. Informe del 98. Okay, y di que me bajo a frecuencia. Es cierto. De Bank, ¿no? ¿Usted?
¿Ekin? Al banco, ¿no? Afirmo. Vale. Listo. ¿Cuántos han sido? Informo yo, no se preocupe. No, si quiere informar. 10 a 15 para ti, mando 00. Me quería apartar de la gente, para no molestar. Adelante, zona 15, lo copio. Permiso para subir a su frecuencia. 10-4. User left your channel. Pistola, bueno. Ay, no. Uy. Listo, Flores, ya tiene informado su DD. Servicio. Listo, pues nada, buen servicio. Servicio. Buen servicio. User left your channel. A ver, espérate, porque me estoy haciendo la picha un lío. Guardar esto. Esto no. Listo. No, el clase A. Y hago ahora el atestado este rápido, loco, como se llame. Es que no puedo correr, tío. Tan... Qué rabia me da eso, eh. Mano 00, podéis adelante, se me copia. Ahí adelante, está adelante, mano 00. En código 11. En código 2. Copiado, pues acuda a frecuencia de Bamblanch para el consejo de Galería de Arte. Copy, permiso para introducirme su frecuencia. 14. Bueno, se corre en comisaría. Bueno, pero yo soy un poco ilegal. Bueno, me voy a salir ya de salas de LSPD. Channel switched. Quito esto. Sound muted. Veo. Y hago el informe Fast Furious. A ver, ¿cómo se llamaba el documento, tío? Requis. Formulario. Esto es para recuperar la licencia. Para el DOG. Denuncias. Incautaciones. Nombre y apellidos de la gente implicado, vale. Voy a pasar todo esto. Nombre y apellidos de la gente encargado del formulario. Axel Flores. Axel Flores. 24/03 del 2022. Siguiente. Nombres y apellidos del sujeto. Brandon King. Esto va a ser copiar y pegar, ¿eh? Identificación. Tal. Pistola. Con cargadores. Cantidad total de pistola con 84 balas. Pistola 84 balas. Artículos de sanciones aplicadas. Artículo tal. Número de otros sujetos implicados. Kenzo, Osai. Comentarios extras. Kenzo Osai, ¿no? Eden Rose también.
Pues listo. Molaría en el formulario contenido el desayuno que he ingerido el día de votos. A ver, en verdad, cuando los compañeros colaboran así, tío, rollo de... Yo paso por interna a todos los compañeros que hemos estado. Yo paso por interna la situación que ha ocurrido y tal. Se hace muy cómodo, tío, porque ha sido literalmente copiar, pegar y nada más. Entonces eso está guay. No, no, totalmente, si no es muy caos, pero muy bien. Caballero. Bryce. Bryce. Dígame, dígame. Me encargo del sujeto que cumple la condena, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, listo. Sin problema. Si quieres, me encargo de los dos. Dimos 2-0 para la sección, adelante. Vale, sin problema. Listo. Voy a hacer eso y me voy. Están a tope, ¿eh? No, muy buenas. A ver, García, para comentarle. Me voy a quedar en secretaría con unos asuntos. No puedo correr, tío, me da cosa, ¿eh? O sea, tengo TOC porque yo como suelo correr muchas veces, uf. User joined your channel. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Pues bueno. Vale, pues si te vienes conmigo ya eres libre. Pues sí, pues sí. Claro. Espera, que la tengo que esposar, ¿ok? Sí, sí, claro. Joder. Vale, pues venga conmigo. Dios. Vale. Las pertenencias del señor Brandon Kingston, por favor. Agarre todo, se viste. ¿Listo? Sí. Pues vamos por aquí. Es que es peligroso, Sir. ¿Qué mal lo he pasado? ¿El qué? ¿Qué mal lo he pasado? ¿Y eso por qué? Joder, había hijos de puta ahí, ¿sabes? Ya. Es normal que me ha sacado. Me amenazaban con meterme una paliza, tío. Bueno, pero le tocó solo, ¿no? Sí, pero que está en la otra celda, ¿sabes? Ya. A ver, parece acá. Pues todo listo, señor. Pues gracias. Venga, que vaya bien. No, ya sabes que... Hasta luego. Que yo no quiero molestar, ¿eh? Nada, nada, no molesta. Creo que es una pared. Aquí. Joder, tío, sé que hay gente hoy, ¿no? Está... Sí, pero puede... Podría rebelarse contra alguien... 35. Hola, señor. Buenas. ¿Su nombre? Pablo González. Listo, perfecto. Pues acompáñeme, señor. Buenas, las pertenencias de Pablo González, por favor. Agarre todo, se cambia la ropa, entrega la otra ropa y nos vamos. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Me acompaña. ¡Epa! Buenas. Buenas. Hola. Y ahora me va a tocar sacar a otro. Creo que va a haber otro que acaba.
Y todo listo, señor. Puede marcharse. Okay. Venga, buen día. No voy a hacer nada más malo, lo prometo. Nada, más le vale. Sí. Secretaría para 10-00. Adelante, secretaría, le copio. Código 1 al sujeto de condena cumplida. Copiado. 242. ¿What? Hola, señor. Ah, no, este no es. O sí, no entiendo. ¿Cómo se llama usted? Yo, Baker. Kiari Baker. ¿Y a usted cuánto le queda? No sé. Si no lo sabes tú, yo... Difícil de contar. Bueno, no entiendo. Ah. Pues creo que no se toca. ¿Cuánto me queda? Pues no sé cuándo le metieron. ¿Cómo ha dicho que se llama? Kiari Baker. Kiari Baker. Sí. A ver, estoy buscando. No entiendo. A ver. Mission Road Zelda número 2. Kiari Baker. Vale, usted... Ah, no, todavía le queda. ¿Cuánto? Pues así como 7 o así, creo. No puedo ver una reducción de condena, vuelvo en comportamiento. No, no puedo, lo siento, señor. Estoy portando bien, ¿eh? Estoy limpio. Ya, ya no, sí, así me gusta que se porte bien, ¿eh? Claro, claro, estoy haciendo a seguir la así, 7 más y listo, ¿vale? Venga, ánimo, señor, confío en usted. Sí. Hasta luego. Igual puede ser que. Pero. Puede ser de otra comisaría. Guapo. Yo creo que me voy a ir a descansar ya, ¿eh? Claro, sí, es que se reciben todos los avisos de todas las comisarías. Estaría bien que en la condena cumplida diga rollo Mission Row, penitenciaria de no sé qué, etc. Sí, sí, no son robo la Raptor. Joder, no sé con qué ir hoy. Este. En verdad, yo tenía muchas ganas de usar la Raptor, tío. ¿He salido de servicio? ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! Hostia. Nah, la he cagado, tío. Uf, no, me lo salvo, lo salvo. Que vaya bien, Bryce. Venga, anda. Queda un sujeto en la celda 2, ¿vale? Vale, vale, sin problema. Listo, hasta luego. Venga, anda. Hola. Hola. Bueno, no sé qué coche es cuál. Hola, mi amor. Uy, hostia, la he cagado. Uy, pobrecito.
Hola, amor. Hola, mi amor. Perdón, que estaba con el carro y no podía del garaje. Ah, ¿qué tal? Más. Bien, ¿y tú? Bien, en casa. Ah, pues voy ahora para... Mierda, tío, me comí ya el pin... Es que me como todos los... Esto no tiene sentido. ¿Una multa? Sí, yo no entiendo cómo me puedo comer todos los días el mismo radar al salir de comisaría siempre. O sea, no entiendo. Yo ayer te puse una multa sin querer. Ya lo sé. De 150 dólares. Sí. Hice un gran esfuerzo en no ponerte ninguna, pero se me coló una. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Más o menos. ¿Eso? Me acaba de decir Clifford que va a llamar a Tiger para que nos devuelva la Raptor. Ah, vale, bien. Me trajeron unos locos del Yellow a casa, ¿sabes? Que, ¿cómo que unos estaban locos? Peleados. Sí, sí. ¿Ah? ¿De Yellow qué? ¿Capco? ¿O Yellow? No, Yellow no sé qué. ¿Hola? ¿Amor? ¿Hola? Ah, hola, ahora. Ah, pues del Yellow Capco, que el taxista era el hombre, pero no tenía carné porque había llevado a la mujer al bingo. La mujer era una rabanera que te cagas, que se me puso chula porque se pensaba que me iba a ir sin pagar, ¿sabes? Bueno, una locura, la verdad. Ya. Pues estoy yendo a casa. Así que por la Raptor. Vale, vale. Pues aquí te espero. Pero bueno, que me iré ahora a dormir, amor. Vale, bueno, pues voy yo a... Pero bueno, al menos... Ah, no, pero bueno, al menos ahora te veo en casa. Estás allí, ¿no? Estoy llegando. Sí, 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 sí. Listo. Pues nada, ahora voy y te cuento cosas. Cariño. Hasta ahora, guapa. No. Yellow Capco, como la empresa, la otra empresa de taxis que suelen ser los taxis automáticos estos. Hola, mi reina. Hola, mi rey. ¿Cómo está lo más guapo de este mundo? Pues bien, te echaba de menos. ¿Cómo ha ido, guapa? ¿El pues todo bien. Hostia, que no me he ido de... Hostia. ¿Con quién has patrullado? Pues patrullé con varios, la verdad, diferentes. Y bastante bien. Bueno... ¿Te han dicho algo de lo de asuntos internos? Que va, todavía nada. Pero bueno, el sábado paisano y ya está. ¿El sábado al final? Sí, sábado noche. ¿Pero tienes hora o todavía no? Después de cenar. Ah, vale. Así que eso, veremos qué sale. Bueno, va a salir bien, ya lo verás. Estoy Espero. Segura. Ya a partir de ahí, pues chill. ¿Quién te lo hace? Fox. ¿El capitán? Ah, Fox. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, bien. Al final... Bueno, es que ayer se lió otra vez, cariño. ¿De nuevo? De nuevo. Ay, Dios. ¿Te hago un resumen rápido? Sí, porfa. Mira, resumen de reportera. Wilson sale del hospital, pierde la memoria y busca a su hija Megan. Ajá. Yo al principio no quería decirle que era su hija porque quería pues no tener ya nada que ver y se acabó, pero claro... Alexa, Jaden, bueno, todo el grupillo este, luego los sheriffs, todo el mundo me decía que pues que no hiciese eso, tal, y al final se lo dije, pero pues como que le insistí en que no era su hija realmente, que su hija se había ido a la ciudad y que bueno, eso, que eso. Yo tenía mi vida y tal. Bueno, a ver, y tú bueno, no eres él, su pues, hija como tal. Sí, bueno, pero estaba todo el rato muy, pues eso, vamos a no sé dónde, hija, no sé qué, bueno, en fin. Luego, otro tema es que un taxista nuestro, Octavio,
Ha tenido problemas con Punchy. ¿Y eso? Pues no sé bien cómo ha sido, pero vamos, que al parecer lo amenazaron y Octavio me llamó diciendo que dejaba los taxis cuando en realidad no los quería dejar. Pero está amenazado por el barrio ese. O sea, está amenazado por el barrio y bueno, una movida detrás de otra, la verdad. Uh-huh. Y ellos le han dicho que, bueno, para ellos ya no trabaja, pero realmente sí que trabaja como taxista. O sea, que bueno, yo le he dicho que si llega un aviso en los barrios bajos y eso, que diga que no hay taxis disponibles y listo. Ya. Yeah. Para evitar problemas, ¿sabes? Y si vemos que esto va a traer muchos problemas, pues oye, habrá que buscar una solución. Es que yo directamente ya, pues es que no sé. ¿Qué? Que yo se lo dejaría claro a su padre. Pero cariño, ¿tú estabas escuchando lo que te estaba diciendo ahora? Sí. ¿El qué? Que no se acuerda. ¿Pasa? ¿Qué pasa, amor? Cariño. Pero... ¿Qué? Pero no he escuchado todo lo que te he contado de Puchi y el taxista. Sí, Octavio y Octavia o el Skoda o lo que sea, sí. Ah. Pero a mí el tema que más me incumbe personalmente es también el tema de su padre. Sí, sí, pues eso. Sobre todo por usted, ¿me explico? Me envió mensajes cuando pasó lo de Punchy y lo de Octavio. Sí. Bueno, antes de eso me dijo, siento mucho no haber estado a la altura. Yo no sé si hay forma de arreglarlo, pero me gustaría intentar arreglarlo como tu padre. No te preocupes, Megan, voy a hacer que los taxistas no tengan miedo. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Le dije, no, no vayas a ningún barrio. Y me dijo, pero no puedes vivir con ese miedo. Yo luché para que vivas en un país libre. Por cierto, ¿cómo se llama el barrio? No quiero estar en el equivocado. Y no le contestaba y me escribió. Me pienso encargar de que no volváis a tener miedo. Siento mucho haberte hecho daño, pero no pienso parar hasta que viváis libres. No le contesté y me escribió. No busco con esto que me perdones, pero quiero cuidar y ayudar a alguien que alguna vez me ha importado y me ha intentado ayudar. Dile el nombre del barrio. No le dije nada. Se fue a dormir. Ah, bueno. No sé, que defienda. Ajá. Ahí va a ir a defender a tope. Yeah. Seguro que hace mucho. Pues conforme está, lo dudo, la verdad. Por eso. Y ya poco más, después fuimos a casa de Clifford, vinieron tres niños a la casa y al parecer Clifford... eran los hijos de Tiger. ¿Clifford es sheriff? Sí, es el capitán. Anda. Y Tiger es Branson, que es sargento también, no lo sé. Bueno, vinieron tres hijos diciendo que eran los niños. ¿Ese es el hijo del viejo? ¿El otro? No, ese se llama Logan. Logan. Ah, vale, no, listo. Entonces es otro. El otro sargento. Es George y Logan. Sí, eso, nada. Y ya está, y estuvimos ahí con los niños, pasamos la tarde con los niños y ya. Y luego, pues, vino un taxi, llamaron a un taxi para que no me viniese con la Raptor rota. Hasta... Es que está rota. ¿Cómo que rota? Pero... Se me había olvidado contártelo. Está rota, sí. Yo que me quería ir a trabajar con ella y... Bueno, rota. No, mi amor. No. O sea, primero la rompiste tú, ¿eh? No, que no la fui rompí. Por toda la ciudad sin capó. Sí. Bueno, pero eso era para la refrigeración. Ya. Pues fui sin capó y no había ningún mecánico. Y luego, pues bueno. Pues me dieron por detrás... Y porque les daba rabia que la Raptor corriese más que el patrullero, el sheriff, ¿sabes? Y me dieron sí, un golpe y se quedó un poco cascada. Anda. Pero bueno.
Que la llevo a reparar y ya está, no pasa nada. Vale. Bueno, mañana tenemos que mover todos los carros a casa. Sí. Sí, sí. Y hay que mirar lo de la casa. Ayer la casa de Tiger, creo que era. Es que ya... No, de Clifford estaba muy bien. Y la de Tiger por dentro estaba genial. Tenía como un montón de habitaciones y espacio, no sé. Estaba muy chula. Sí, pero para eso hay que ahorrar. Porque ya, si bueno, acá no nos pagan toda la casa y eso, pues... Ya. Te dan un porcentaje ya. Al final. Es que no sé si lo de Marcus iba en serio o no. ¿Qué va? Eso que va a ir en serio. Si no tiene dónde caerse muerto. Ya, pues no siempre sé. Es lo mismo. O que voy de mucho y no llego ni a la uña. Ya, ya. Pero bueno. Bueno, yo ayer fui a ver alguna que otra casa, pero sin más, ¿eh? Ya. Hay que... Tengo el plan perfecto, cariño. ¿Cuál? Hay que matar a uno de las cuatro casas que hay en la horquilla esta que hay por ahí arriba. Vale, ¿y algo que sea legal? Pues lo matamos sin estar nosotros... Pues no sé, ¿sabes? Yo qué sé... Cavamos un hoyo ahí y hacemos como que no hay un hoyo y que pasen y se caigan al hoyo. Repito, y se mueran, yo que ¿algo sé. Que sea legal y no premeditado? No, ¿no? Bueno, tú dale vueltas esta noche. Vale. Me tengo que enterar primero quién vive ahí. Liam no, que me cae bien. A los otros tres, alguno hay que deshacerse de él. Nada, el siguiente para afuera. Si no, me deshago yo, cariño, no te preocupes. Ah, vale, eso. Con díselo a un policía. No, te digo a ti, mi amor. Sí, por eso. Pues eso. ¿Qué pasa? O sea, si te lo digo, ¿no me cubrirías? No. Tengo que seguir el manual de procedimientos. Ya. Yo no me río. Pues claro que sí te cubriría, cariño. Pues vale, llevo un cuchillo encima siempre, ¿eh? Vale, me da igual. Ya, ya, bueno. Si me tocan los ovarios lo voy a usar. Bueno, eso no te lo autorizó el médico, ¿eh? Ya, bueno, a ver. Me tienen que tocar mucho los ovarios. Si me los tocan, los mando a tomar por culo, ¿sabes? Eso sí, pero... Pues a ver... Cariño. Dime, dime. ¿Qué haces? Tocarte un poquito. Aquí las titis y eso. Tu estómago, tu tripita. Ay, qué linda eres. Axel. Toma, mira qué te traje. ¿El qué? Un Sadmil. Pero te lo tienes que tomar ahora, ¿eh? Gracias, vale. Quiero otro. Pero no, ahora no tengo más. Mañana te traigo otro. Jo, ¿no tienes más? No, el otro no, día no. Quería uno. Ya, pero no, bueno, no. No me gusta llevarlos mucho por allí. Por eso si te lo doy es para que te lo comas. ¿Te puedo comer a ti? Sí, claro. Tú eres un super happy meal. Yo soy lo que tú quieras, reina. Mi marido. También. Sí, pero no lo eres. Bueno, no sé. Ah. Bueno. Bueno, voy a ir a descansar, amor. Vale. Pues... ¿Tú qué harás? Pues no lo sé. ¿Madrugas mañana? Sí. Ah, saludos. No tardaré en ir a dormir, la verdad. Vale. Pues nada, pues descansa mucho, amor. Ay...
Pues le he contestado a Marcus. A ver qué me contesta. Y si me dice que sí, pues miro la, voy a comisaría o algo y pregunto pues de qué manera se puede hacer legal para que no nos la meta doblada ni nada de eso. Vale. Es que yo pienso que al final, como que es que si no tendrá que pagar más de 700 calo tonto por la casa, ¿sabes? ¿Por? Pues... ¿Por qué más de 700? Pues porque entre que le tiene que pagar a usted el desalojo y demás, pues la casa son 550, pues si de desalojo te tiene que pagar como 200, pues es que al final se le va la casa aquí a 750. Sí, porque... Bueno, yo le dije 600. Sí, 600, vale. Pero es que él tiene que pagar lo primero 550 de la casa. ¿Sí? Y a ti, lo que te den de la casa, que imagínate, te dan 300k, pues a ti te tiene que pagar 300 más. O sea, tiene que pagar 550 más 300. 550. 650... 750, 850.000. Ya me he perdido. No. Que tiene que pagarte la diferencia que no te paga la el banco. Pues yo le dije 600k. No, sí. 600k es lo que tú tienes que recibir, pero él tendrá que pagar igual 850. Ya, bueno, también quería comprarme el coche, ¿sabes? Ya, tiene envidia, sí, bueno. Se muere de envidia. Ya, así seguro que se compra 3 nenucos o algo para pasearlos. Por cierto, cariño, ayer tendrías que haber estado, ¿eh? Qué locura con 3 niños. Me asusté. Era una locura, literalmente. Uno se tiraba a la piscina, el otro se caía al suelo, la otra lloraba. Era una locura, la verdad. Ya. Pero bueno. Bueno, pues nada, ¿qué? Pues voy a descansar. Venga, voy contigo. Vale. Pues vamos para casa. Buenas, chicos. Bueno, yo voy a desconectar aquí para desconectar cuanto antes ya. Así que nada, descansad todos, chicos, que paséis buena noche, que os vaya bien a todos, mañana más y mejor, ¿vale? A ver si mañana patrullamos otro poquito y ya el sábado le damos caña al paisano. Últimas preguntas mañana y tal, a ver si mañana sí o sí, ya con un instructor y hacemos como una medio simulación o pedimos una medio simulación y nada. Un besito, chicos. Descansad mucho y nos vemos mañana, hermosos. Un besito a todos. ¡Adiós! Paisano sin stream. No habrá stream de paisano. Como mucho intento sacar alguna grabación. Ah, bueno, que mañana intento formatear también. ¡Chao, chicos!